Estábamos hablando con. Estábamos hablando con Nami de que terminé Battlestar Witty. Hoy, ¿Y? justo. Está buena, me gustó el final. No voy a explicar porque acá. Uy, ¿qué hicieron? Rompieron todo. Tranqui. Se vuelve a cargar la mesa y a la mierda. Acá un par no la terminaron de ver, pero estuvo piola al final. Tiene un par de cosas que justo estábamos hablando que eran. Me quedé como, ¿what? Capaz de acá que la vea me olvido de lo que dijiste. No sé, Ah, no, este soy yo. Yo por las dudas le escribí a todo. No quise ni poner en Google el nombre de los actores. Pará, elegí. Ah, no, ahí está. Siéntense en el color correspondiente. Sí, No me acuerdo qué exactamente. color era. Tiene escrito Estás escrito CEO. en el. Sí, Sí, tiene pero escrito. para que. Acá. Ya está, ya te puse el color. Falta Damián nada Rojas. más. Bueno, sí, igual está todo como. Ah, soy rojo. Bien. Acuérdense que me Con la carga todo serie suele lento. pasar que el final es medio como que te deja. Después de tanta No expectativa, fue tantas malo, temporadas, simplemente no. y con Battlestar no pasa eso. El final está bien, no es mágico, Sí. está bien. No, pero por eso digo No es Game of Thrones. que esté bien para una serie es mucho para mí. Porque en general siempre te genera tanta expectativa, tantas temporadas, y cuando termina no es. Tenemos 8. Igual toda la segunda y la tercera temporada fue. Va, la segunda. Creo que la que más me gustó fue la segunda. Que era cuando se iban revelando cosas y decías. ¡Ah! En todos los capítulos así, te sorprendías. Cara de Pikachu sorprendido en todo. Bien, Dami, Creo que quería sí, cambiar ya está la personaje. partida creada. Bueno, la contraseña, Papa Papa uno, uno. Papa uno. ¿Dónde el carajo estaba el médico? No debería haber cambiado de lugar y nada, ni nada lo que tenías. No, no, pero vos dijiste que al final Si querés podíamos podés cambiar de cambiar personaje. de versión de personaje. Y hay varias versiones, así que yo voy a ver si cambio de versión de Cali. Y mientras tanto, el turno era de quién. ¿Quién le tocaba arrancar? Ah, eso no sé qué tan Creo sabía. que no fue Pipa la que hizo el salto, el último salto. El último salto lo hizo Sí, yo, Pipa. creo. Sí. Sí, yo terminó conmigo la ronda, me parece. Listo, entonces el que va a empezar es Roger. Voy a cambiar de Bien. personaje, Witty, yo. Voy a llevar. Cambiás de versión de. Sí, me quedo al otro Doc, que me parece mucho mejor. A ver, Puedo yo quiero sacar a ver alguien la de otra. Sigrey. Encuentro la otra ¿Por qué cara, pero carajo igualmente está el doctor acá no hay otro repetido eso? piloto, así que la otra cara me parece No, que no no hay otra está. cara, pero no hay nada mejor que esa cara. A ver, tengo a Cali, esta Cali, ¿qué otra Cali tengo? Tengo esta Cali, esta Cali. Ups. ¿Qué otra Cali tengo? Esta es Hardball. A ver, veamos otra Cali diferente. Veamos, acá tengo otra Cali. Ah, acá está esta. Yo la había visto. Pero igual nos quedamos sin piloto. Sos libre. No sé si nos conviene quedarnos sin Igual piloto. te gané de mano. Te gané de mano. Elegí yo al verde. Nos recabió la vez pasada quedarnos sin piloto, básicamente. Bien, esta Cali, ¿qué Che, hace? habíamos dicho cambiar de personaje o de versión nomás, De Witty. versión nomás. El único que puede cambiar de Ah, personaje es Damián, que es el que había era fue el Cylon en la anterior ronda. y tiene que aparecer Pegasus. Y tiene que aparecer Pegasus. ¿Qué? creo que me parece que la otra es mejor. Listo. Ahora tenemos Estás a cambiando Pegasus. la Caprica Six.
Hay un montón. Ahora que terminé de ver la serie, veo una banda de personajes que digo, la cantidad de fan made personajes que hay. Creo que me la... Y vas a entender los poderes de varios. Sí. Te digo que me volaste la cabeza con lo de Lucy Loveless, ¿eh? Así nomás te lo digo. No me había dado. Se enteró que la reportera era Gina. No me había dado cuenta. Tampoco, me di cuenta, como le dijeron, creo. Ponele, cuando vi Spartacus me di cuenta al toque, porque bueno, tenía... Estaba morocha y era obvio que era ella. Ahora en rubia, nada que ver. Bueno, Cali va a seguir teniendo una pistola cargada porque las otras versiones no me gustan. ¿Quién tenía cada rol que era el almirante? Los que tienen puesto el toque, tienen el toque en la mano. Yo soy el presidente. No hacemos temático que llega Caín y se lleva el almirantazgo. No sería una mala idea, pero si vas a elegir a Caín. Yo la elegí. Witty, ¿puedo cambiar a esta entonces? ¿Esta es la otra? Sí, podés cambiar entre esas dos. Vamos a ampliarle el tamaño al personaje. Sí. Sí, para mí le podés robar el almirantazgo. Y si la nueva... Venga, entonces. La nueva que vino de Caprica 6, no tiene suficientes habilidades como para ser presidente por encima del presidente. Bueno. El doctor era el presidente, Red. Bien. El último escalafón, mal. Todos tienen... Su... Dicho que la New quedaba la que quedaba. La New quedaba la que quedaba acá. Quedaba la que quedaba. Hay que laburar para reparar... La Galáctica. Galáctica, que está bastante rota. Y hay que laburar para subir recursos. Bueno, todos tenían sus cartas de lealtad. Yo no. Yo estoy sin cartas, sin nada. Ya te va a tocar. Bueno, todos tenían sus cartas de lealtad. Les recomiendo que se las lleven a la mano para recordar su lealtad. Bien. Tengo que agregar por el personaje de... ¿cuál es tu Caprica 6? ¿Cuál es tu True Loyalty Cards? O sea, vas en Sleeper Face. Bueno, tengo que agregar dos cartas más de You're Not Asylum porque está Caprica en juego. Vos vas a tener una brutalidad de cartas, ¿sí? Sí, estoy jugando una bomba a punto de explotar. Claro. Shuffle. Bueno, todos van a recibir una carta nueva. Caprica también recibe una carta más. Ok, listo. Gracias. Importante, Caprica, vas a tener que empezar a preocuparte de las personal goals que tenés. Esa es... Las cartas que dicen en la parte de arriba, personal goal. ¿Me diste una carta nueva, Witty? ¿De lealtad? Sí, porque puedes convertirte en Cylon. Pero pará, tengo dos. Sí, ¿no? Además de esas, tenés esa. Lo que significa que las personal goal que tengan, si no las empiezan a resolver... estaba acá en la mano. Se van a joder la vida. La personal goal es al final de todo, ¿no? Las personal goal, si no las resuelven antes de cada salto, de cada fin de partido... el periodo para resolver los personal goal va a seguir siendo lo mismo antes del salto 6. Después del salto 6 no recibís cartas nuevas. Es una pija, boludo. Pero bueno, esas son las cosas que hay que resolver. Para. Si tengo más de una, tengo que... Todas. Todas. ¿Todas? Pero digo, ¿puedo decir, Witty, que las tuvieron que haber resuelto el anterior? No. No. Todas las personal goal las vamos a arrastrar hasta el final del juego. Al final de las 4 temporadas. Pero si no las empiezan a resolver a medida que van las temporadas, cuando termine el juego, se encuentran con lo que se encuentran. Y va a ser mucho más difícil después, porque se van a acumular muchas más personal goals y Final Five. Para que sea más divertido. Lo de los 6 saltos que... Sigue aplicando. Cuenta nada. Claro, está ahí. Bueno. El jugador que le tocaba arrancar era...
Es Roger tal cual, porque está incluso el turno de Roger. Lo que es una cagada es esto. Esto quedó así y va a saltar todo esto. Claro. ¿No? Genial. Bueno, prendo cronómetro, ¿eh? Que, pará, bueno. ¿Dónde quedó así? Ah, esto sí, esto quedó así. Tenemos puntos a favor. Carajo, estoy... Ah, acá. ¿Cómo punto a favor? Bien. Ah, Galáctica llegó a saltar acá. Esto está acá. Ya, ya, ya arrancó, el cronómetro, ¿eh? Roger, levanta tus cartas. Resetea los dos rojas. Bueno, calculo que el reloj lo tomó toda la partida, ¿no? Sí, toda la campaña. Estamos avanzando toda la campaña. Sí, tenemos que saltar 8. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tenemos. ¿Qué, tenemos que sacar una más? No, o todo, 8, 9. Todo esto ya no va. 8 nuevos. Ah. Bueno, claro. El turno va a ser medio una cagada, pero no. ¿Se mezcla todo eso ahí o no, Witty? Todas esas cartas, sí. Voy a... ¿Hay suficientes? Ya me voy a, ya voy a resolver, sea... sí, hay suficientes. La última, sí, sí, si se acaba, mezclamos todo de vuelta y listo. No es que se acabe, o sea, que sea algo razonable. Si quedan todas las de uno, cagamos. No, claro, no. Sí, todavía faltan las de tres, desde el vamos. Sí. Porque algún almirante desgraciado las tiró abajo. Claro. Listo. Saco mi crisis. Pará, si sacas tu crisis, pará, no la saques todavía. ¿Qué reparaste? Reparé el hangar. Ah. Bueno, si sacas tu crisis, tenemos un nuevo paquete de cartas de crisis. Ah, la de Pegasus. La de Pegasus. No. Y Pegasus tendría que estar, ¿no? Ah, no, ya está. Está, ahí está. Estoy yo ahí. Espera, ¿qué las mezclaste en el mazo o hay un mazo nuevo? No, se mezclé en las que quedaban del mazo. Bien, ahora sí, saca tu carta de crisis. Bueno, el presidente elige. Presidente, yo no soy. Menos dos de comida o menos uno. Y el presidente descarta dos skill cards. Y el current player, que soy yo, tres skill cards. Buah, me cago por uno más de comida. La verdad que no sé si vale la pena descartar las cartitas. Che, pará, yo no tengo trauma tokens. ¿Cómo es con el tema de trauma tokens? Ah, yo tampoco. Hay que repartir para todos, ahí reparto para todos. Me parece hay que hay que meter a... empieza con trauma tokens, ¿puede ser? Hay que meter a los personajes que ahora sí entran en esta temporada. Ah, no, dice cuando estás yendo a la Ion Nebula. Tíralos acá y después los validamos. Ah, bueno. Iba a ir uno por uno, pero bueno. ¿A dónde es que estamos yendo ahora, Witty? Todos tenemos los nuevos Trauma Token, de los cuales uno tienen que descargarlo acá en el medio. Ahora estamos yendo a... Yoyan Nebula. Ah, entonces este... No, lo sueltes. Oh, fuck. ¿Qué? Porque el personaje de Caprica dice que empieza sin Trauma Tokens. Si vas a la Ion Nebula. ¿Por qué When going to Ionian Nebula, start the game with no Trauma Token, dice. Eso es bueno para... Estoy buscando las... ¿Vos decís que este es de ella? El de acá, el de arriba de todo era de ella, porque vi que era la mano roja, la dejó acá. Lo tiro ahí entonces. O sea, acá debería haber entonces 4, falta uno. Tres. ¿Quién falta poner? Yo ya puse. Ah, ahí pongo. Falta, sí. Falta uno más. Ah, no, porque sí o no pone. Claro, sí o no pone. Entonces yo tengo que elegir si dos de comida o descartarnos una banda de cartas al pedo. ¿Cuánto estamos de comida? Tenemos bastante. Listo. Bajo dos de comida. Ah, no me puse en ningún lado. ¿Dónde estabas te quedas? Ah, no, estabas. Ah, quedé ahí. El FTL. El FTL. Faster than light. Perdón, mala mía. Listo. Que no vuelva. Sí, ¿te bajaste dos de comida entonces? Sí, bajé dos de comida. Bueno, nada para descartar las cartas del piloto ni las mías. Yo tengo para descartar, Sí, no vamos a ir en Nebula, eso es Exodus. Ah, bueno, entonces sí tenés que poner CEO. Ahora vamos con Pegasus. Uno de estos, agarrá tres, le das Witty y los token. Sí. ¿En dónde están las? Ah,
Ah, ¿y en esto terminamos en Caprica o no? ¿O vamos a Cobol? A Caprica vamos ahora. Cobol ya fuimos. Sio es rojo. ¿Tenemos el tablero de Caprica y eso? Estoy en proceso. Bueno, entonces, ¿preferís descartarte carta, señor almirante? Digo, Car. Yo tengo, si querés, para descartar. Yo acabo ahí de robar. ¿Por uno de comida vos decís que vale la pena? ¿Está bien ahí? ¿Dónde va? Decidís vos, igual, presidente. ¿Cómo? El token va ahí, Sio. Ah, acabo, pero vos dos cartas. Tres tenés que descartar, ¿no? Tres cartas tenés que descartar, Roger. Sí, sí, ya sé, pero. Tengo, tengo bueno, tres cartas. Yo tengo que descartar dos. Estás muy útil. Qué lento que anda. ¿Qué? Te dijeron lento, Nico. Sí, está un poco lento, pero funciona. ¿Cómo es? Si vos robás ahora, pero ahora es tu turno. Sí. Wiki tiene un ping alto. Ahí se bajó. Recuerden que pueden descartar acá. Ah, qué pajero tener. Listo, entonces ahí descarté las dos cartas correspondientes mías. Y ahora tengo que levantar una de política. Una de líder. Pará, se activan los riders y el jump. Sí. Bueno, riders no hay, así que hay que tirar el dado. Tiro. Tire. Dos. ¿Cuánto aparece en Witty? ¿Uno solo? Uno, o dos. Uno en el dos. ¿Dónde? ¿Cuál fue la? Aparece uno en el dos. Uno en el dos. Se avanza esto y tengo que poner una civil. Yo avanzo el jump civil. Si me deja. ¿Cómo les va, cómo nos va mientras siguen avanzando con el juego? Siguen, si Roger ya está, le toca levantar las cartas a Nico. Ya las levanté. Ah, banca que voy a los trauma token estos de acá, me están interrumpiendo. Bajalos a la mano de abajo. Sí. Bueno, ¿cómo nos va a cambiar el juego? Cuando lleguemos a 7 de distancia, aparece, es que llegamos a Caprica. A 7 de distancia. No nos olviden que igual tenemos que cumplir 8. Vamos a tener un nuevo deck de crisis. Que lo tengo que ir a buscar todavía porque no lo traje. Nuestra meta es sobrevivir y protegernos de los Cylon. Hasta llegar al autojump no tenemos la opción del FTL porque claramente estamos en Caprica. Cada uno de los lugares se los voy a cuando aparezcan se van a enterar qué hacen y cómo se ejecutan. Mientras tanto, hace tu turno, Nico. Y bueno, ya levanté las cartas que ya estaban. ¿Cómo es después? Qué buenísima la skill del Engine Room de la Pegasus. Sí. ¿Qué decís, Roger? No, sí, después se vuelve a la Galáctica y hay que hacer el último salto. Después se vuelve a Galáctica y sí hay que hacer el último salto. O sea, básicamente las últimas dos rondas son larguísimas. Descartar esta carta chota que no me gusta mucho. Voy a venir a acá. Y voy a reparar. Lamentablemente igual mi personaje del Orton. Necesito sacarme dos cartas de reparar. Así que los voy a reparar con esta. Y me voy a descartar esta. Y el token, ¿qué hago con este? ¿Lo doy vuelta acá y mezclo? Sí, lo das vuelta y le ponemos el botón derecho shuffle. ¿En serio que está andando medio raro? Es como si tuviera 15 de RAM, no sé qué onda. Mi máquina anda como el ojete hace bastante. No, sí, pero no nos conectamos a tu máquina en sí, eso es lo raro. ¿Ustedes ven bien las cartas?
Porque ¿sí? Yo veo todo borroso. No sé si es mi vista, no sé si es la compu. Después soy yo el viejo, ¿eh? Esto de Start, Sleeper, Agent, Agent Face, que veo ahí a la derecha. ¿Qué onda? ¿Qué verga es eso? No, esos son dos botoncitos que quedaron del mod scripteado que tengo, que usé de base. Ah. Y si apretás ese botón, nos da cartas de lealtad. Ah, pasé, pero no saqué la crisis, qué pasa. Ah, bueno. Las cartas que tengo no sirven entonces. Bueno, una crisis de 9. Verde y violeta. Si lo pasamos no pasa nada. Si fallamos perdemos uno de mural y el jugador actual es enviado a sickbay. Verde y violeta. Yo tengo poco y nada. No yo sé si no, yo puedo no tengo cartas. Yo nada. Está entre Roger y Nico. Yo no tengo esos colores directamente. Entonces, tengo el verde, pero tengo una sola carta verde porque fue la que saqué este turno. ¿Y Nico? ¿Y Roger? Yo tampoco. Yo tengo una sola carta, la podría jugar, pero. No vale la pena para mí. O sea, de última me mandas a. Nico, ¿en tu turno vos cerraste cartas? Paren. ¿Alguien? Nico, si no, digo. Cartas, ¿tienen cartas azules? ¿Puedo tirar algo para que las cartas azules suman? Yo gasté las cartas azules en reparar acá, las que levanté. Pues lamentablemente tengo que gastar dos cartas por cada reparación. Bastante lo intenté. No pasa nada, no importa, iré a Sickbay. También perdemos uno de moral, pero bueno. La moral se gana relativamente fácil. Es la más fácil. Es la que pero única bueno, que podés ganar como presidente, siendo un presidente útil, que hasta ahora no demostraste serlo. Bueno, igual hay que hacerlo. Así reparé que el arma. ¿Qué otro presidente te ¿podés repara reparar con ese doctor? Sí, sí, justamente por eso lo elegí. Me sale más caro, pero puedo. ¿El 1 cuál es? El Raider en el 1, ahí. Y avanza el Jump Track. Igual hay que agregarlas de destino, ¿no? Ah, claro, hay que pasar igual la cosa esta. ¿Cosa es? ¿Cuál chuta el quinado? La crisis hay que pasarla igual, la de Skinche. Hay que jugarlo. ¿Dami? ¿Las doy vuelta? No, yo no okay, tengo que jugarla. Es un Skinche que hay que jugarlo, el Skinche. Es el Skinche que hay que jugarlo igual. Se dieron vuelta dos cartas. Ah, claro, sí, tenés razón. Ahora entendí. Bueno, y además te ibas a Sickbay de todas maneras. Pero Quick Thinking te permite levantar una carta que no podés levantar ninguna. Listo. No es tan malo, ¿eh? Bien. Ah, entonces ahora sí. Me enfermo de coronavirus. Dami, es tu turno. Es mi turno. Yo agarré mis cartas. Mientras tanto tengo que ir a buscar el mazo de... Igual vos estar en Sickbay y te da una acción más. No, estar en Sickbay no. Sacar a alguien de Sickbay. Dice, acción, descartar una carta de reparación para mover un personaje desde Sickbay a una... localización en Galáctica que yo elija, excepto el Brig. Y después puedo tener otra acción. Técnicamente me puedo sacar a mí mismo, ¿no? ¿Quién? ¿Vos? No dice, another sí. Character. Dice, move a character. Character. Te incluye a vos. Claro. Tan mal no es. ¿Sabes qué? Voy a jugar esta que nunca la juego. La voy a jugar. No, yo me quedo ahí, no me muevo porque así ya cuando se salte todo esto ya estoy ahí para disparar. Dale. Pero voy a jugar esto. Voy a tirar un dado. Elena 3, es oficial. Más. ¿Elena es qué? Sí, aparece en la lista. Sí, era un personaje oficial de la expansión. Sí. Pero no esa Elena. ¿Esa Elena? Sí, esa Elena sí. Sí, esta es la. Bueno, ¿qué carta jugaste? No vi qué carta jugaste. Esta. Launch Scout. Ok, bien. ¿El Crisis o el Destination? Crisis, mejor, ¿no? Sos libre de elegir. Agarremos la crisis entonces. Ah, qué verga. Se va a trabar un poquito, sí. Pues estoy toqueteando cosas. El poder este. Sí, te es un pin del carajo. El poder de Elena está re bueno si esperamos sí. Lo sé. A tener el autojump al final, justo antes del autojump, y hacemos dos saltos casi al hilo. Sí, bueno, esta va abajo, ¿no? Está, la miro y la pongo en trabajo, supuestamente.
Sí, la mirada la puedes mandar abajo. Mientras tanto, y listo. Así que ejecutala. Va, crisis tuya. Bien, amarillo y verde. Salió mejor. 8. Yo no puedo aportar casi. Poco y nada. ¿Quiénes bastante. Están en...? Che, además estoy en Sigbay, la puta madre. No voy a levantar cartas, así que chupen limón. Ah, están en Sigbay, así que no levantes cartas. Levantas una. Bueno, yo tengo bastante, para de hecho. Que las cartas azules cuentan. No, pará, lo mismo. Tengo que descartar las cuartas. Pasa que si tengo que descartar las cuatro cartas, necesito gastar las cartas que tengo, básicamente, casi. ¿Por qué? Sí. Entonces gastalas. Es preferible que las gastes antes que las descartes. Bueno, ¿Witty pones? No, no pongo, paso. ¿Sigo? Sí, ahí voy. Pará. Antes de que ponga alguien, las cartas que son poner antes. ¿Cuenta el numerito? ¿Si es del mismo color o no? No aporta el numerito. Te cago en Dios. Pero si tenés un... ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llamaba la carta? La carta para ver las, para ver que todas se juegan boca arriba, jugala. Le sacamos... No es esa. Es una verde que te hace que parecía. No te preocupes. Bueno, es otra cosa. Pero no conviene porque si no le cago la vida a Coso. Porque dice todas las cartas, así que... Che, qué frío, ¿cómo bajó la temperatura? Bueno, ¿Sio pusiste? Puso. Sí, Sio puso 3. ¿Pusiste mucho, Sio, o poco? No, poco. ¿Roger? Yo no tengo esos colores. Más. Yo, Nico. Voy a poner 2 más o menos. Por si acaso, para su alegría, esto se está transmitiendo por Twitch y tenemos una persona viendo. Y no sé quién es. Oh, ahí vengo. No muestres tus cartas de lealtad, Witty. Claro. Ya las pudieron haber visto, pero ahora ya no. Ahí vengo, voy a ver. ¿Ya puso Nico al culo? Que sí, ¿no? Ahora antes del baño lo ha puesto, quiero pensar. Quiero pensar que ya puso. Roger, ¿vos no ibas a poner? Yo no puse. Nico había puesto. Listo. Nico entonces, puso 2. Contamos. Disculpe mucho. Esto nos lo pasamos por un montón. Sacamos 14 menos 2, 12. Y la dificultad era 8. Acá es donde viene bien un change of plans. Igual hay que ver si no hay nada especial. A los 4 saltos se reparten de nuevo, ¿no? Sí. ¿Lentades? Tenemos una sola carta negativa y Force the Hand. Dami, si no pones una carta, recibes una de motín. Que agregar algo. Podés poner una negativa de hasta 2. No, está bien, pongo esto. Iron Will. Está bien. Bien, pasamos, no pasa nada, y además acá hay dice... Un Heavy Rider. Un Heavy Rider. En ¿y 6. La pasamos? Sí, ¿qué? La pasamos. Y avanzamos el Jump Track. No, yo tenía la cartita esta de Restore Order, pero nos cagaba los skill check en caso de que bueno, sí, iba a tirar la carta. El CAG tiene que poner 2 civiles en algún lado. Cag, tenés que poner 2 civiles, Roger. Mm. Mientras tanto voy levantando mis cartas. Yo soy una de cada una menos rojas. Una. Uy, ya salta todo. Ah, votas en Sigbay, Witty. Ok, entonces esta vuelve acá. Listo. Todas mis cartas son una cagada. ¿Qué pasa con Crash? Mirror Destination. Ok, no está mal. Choose one civilian space. Ok, salvar con Hoshi una civil. Bueno, o descartar dos traumaturgias. Reparar el command antes de que salte todo. ¿Qué decís? Reparar el command antes de que salte todo. Sí, no tengo que reparar ahora. No pude levantar carta. Me dio una ejecutiva para salir yo y sacar. Sí, es verdad. Vamos a hacer esto. Estoy viendo a qué personaje me conviene. Ok, ¿a qué personaje me conviene activar? ¿Crashdown? ¿Roslin? ¿O Hoshi?
Hoshi me parece que es el más rentable. Porque va a saltar todo si voy a Hoshi y sale mal. Pero nosotros también estamos al borde de saltar. La única segura es Roslin. Ok. Pero. Bueno. Tenés que descartar una carta y te quedas medio en pelota. Voy a ir por Hoshi, che. Positivo, eso es bueno. ¿Cuál civil conviene guardar, Roger? Y la de la de atrás. Ah, me aparece. Dale, guárdala. Che, cómo llueve la concha ahora. Al final, ¿qué decidiste con las civilian ships? ¿Dejamos todas? Vamos a... Las que están destruidas, ahora... hay que pasar todas las destruidas a sanas. Porque era muy, es muy complejo todavía y no tuve tiempo de analizarlo. La verdad, yo tuve una semana complicada. Todas estas vienen ahí. Todo y mezcla. Sí. Bueno, ya se guardó una civil. Hoshi viene a pila. Kendra Shaw, ¿aparece en la segunda temporada? Voy a fijarme. No estoy seguro. No me acuerdo. ¿Esta es la que pilotea, que le enseña a Kara o me estoy confundiendo? Kendra Shaw aparece solamente en la película de Razor. No aparece en la serie. ¿Y Razor viene en qué época? Cronológicamente hablando, es durante la segunda temporada. Entonces cuenta. Fue mi tía, cartas... fue mi tía después, pero... En lo que es cronológicamente están pues Pegasus, parecen Pegasus hacia ella. Sí. Omití, habría que mezclar las cartas de cosa, ¿no? ¿De qué? Ah, sí. Las del leadership. Mezcla. Bien. Pará, yo hice eso, le tengo que dar una orden ejecutiva a Roger. Y tiene. Ah, no sale tu crisis, ¿no? Okay. Sí, va a salir mi crisis. Ah, no tenemos a San Ratos. Sí, debería haber. No, aparentemente los destruyeron en la anterior ronda. ¿A quién? O sea, vas a tener que salir un MK7. Bueno, hago mi acción de saltar. Esto me da otra acción. Hago tenemos mi acción cuatro Assault Raptor destruido. Así que saco otro aquí. No nos queda ninguna Assault Raptor. Tengo una acción más que va a ser... voy a hacer al revés, voy a saltar. Vamos a revelar. Bueno, la persona que nos está viendo es Matías Liso, que o sea, nos sigue también en el videocast de los viernes y me acaba de reclamar que no lo reconocí. ¿Es todo liso? No, es el que se llama Todo Liso. Sí, Todo Liso. Bien. ¿Ya estás, Roger? Sí. Oh, nos está mirando otro más. Bien, veamos. Acá, The Black Market, Core Blade Chooses, un skill check de amarillo, verde y violeta. ¿Tenemos esos colores? Sí. No, yo no. Yo tengo gasté nada, el único verde en la tengo azar. Poco, pero tengo. Prefiero descartar una azul? Carta al azar, me parece. Yo tengo una sola, pero me gustaría guardarla. No es al azar la carta, ¿eh? Dice, each player, eso es malo. Pensé que yo solo descartaba. No, aparte levantás una treachery card también. Sí. No, para descartar, para descartar la juego en la... En el COS. Bueno. Sí, yo puedo aportar con azul, así que vamos con esa habilidad, Sio. Hola, Ale. Yo no tengo cosas, no tengo cartas. Estoy re pobre, dos cartas tengo. Bien, Roger, Sio, ¿tenés para poner azules? Ya que pusiste eso. No. Bueno. Es para que ustedes puedan aportar, les dije que tenía nada. Eso es una pata sucia. Capaz te convenía poner la boca abajo a esa. Pará, mira, ¿sabes qué? Bueno, aporto una, la única que tengo. Igual ahora levantás cartas. Sí, por eso, la única que suma y va. Mira, a ver cómo se revela como Silo.
Una roja. Yo ya puse una. Pues yo entonces. Estoy haciendo todo por sacar a flote esta nave. Yo pongo una con literalmente nada. A ver, para, no, espera. Nuestro presidente es más inútil. Silencio usted, mujer. Listo, mejor pongo esta que creo que con esta va. ¿Pito? Ah, mejor no, puse dos. De mi parte al menos sí. Estoy sin carta ya. Bien, yo puse una. ¿Ya estamos todos? ¿Dami? Sí, ya puse. Bueno. Bueno, sumaba todo menos las azules, menos las rojas, así que supongo que lo pasamos. Sí, todos menos las rojas. Y no habían rojas. Bien. Bien. Y además esto hace que... ¡Oh! Yo levanto dos cartas de ingeniería, eso es bueno. Ese fue el presidente, ¿eh? Acuérdense. Sí, el presidente siempre dice cosas. Las de ingeniería valen el doble. Y ese también fui yo, pensando que capaz no la pasábamos. No podés decir eso. Ah, es verdad. Perdón. Ese no fue el presidente. ¿Lo podemos ejecutar? Por hablar sí. No, porque yo soy el presidente. Bueno. Mándenlo a la cárcel y yo con mi poder lo ejecuto. Aumento el dólar, ¿eh? No, señor, no haga eso. No es tan realista el juego, ¿sí? Levanto dos cartas de ingeniería. Y esto dice que activan los riders. Como no hay riders, tiramos el dado. Y entra todo. Estás demasiado feliz. 8. Estaba por decir eso. ¿Quedan riders? Uno solo queda. Queda uno solo que entra en el 8. Y entra todo. Y entra todo. Acá es donde. Sí, tendría que arrancar con. Tenía que rehacerse una nuke. Por lo menos en cada partida. Dami. Bueno, ahora la agarro. Porque es inmanejable si no. Vos pensás es que... inmanejable por cómo quedó. Por ahí sí quedaba... Quedaba diferente. Bueno, y acaban de hacer un chiste. Aumentó el dólar gracias a este presidente. ¡Oh, no! Bueno, ¿qué hago? ¿Me agarro otra nuke? Agarra otra nuke. Es demasiado poder esta responsabilidad. Bien, avanza... Tenemos la opción de ir al Preparation Track. Al que Sio haga lo único que sabe usar. Apretar un botón. Bueno. No me... Claro, pues ya que está ahí puede volver a saltar. Era la mujer salto. Claro, ¿cuál no es? Me pueden mandar a la cocina, me mandan a saltar. Así son. ¿Qué es? Se automandó solo a la cocina, ¿eh? Yo no quiero decir nada. Sí, está terrible, terrible. Nico, no le tenés que dar un alargue. Va ya, a creer que ya, tiene ya más quedó. Libertad. Claro. Ya que vas para allá, trae una coca de cuando vuelva. Voy a contestar una. ¿Cómo vos dijiste? Necesitaría un asado raptor yo. ¿Levantaste cartas ya? Sí, levantó cartas. ¿Alguien tiene ganas de hacer algo? Las opciones que hay, sí o son: si tenés una orden ejecutiva, darle una orden ejecutiva a otro. Que siempre la peor persona a dársela es tu siguiente jugador, por lo tanto Roger está descartado. Me la das a mí y tiro dos nukes. No, vos no confío en eso. No, esta carta está bastante buena. Tengo una sola carta de lealtad, mirá quién habla. No, lo que yo pensaba así, es si tenés una orden ejecutiva, es moverte a visitar a Kendra yo o a Crashdown y darle una orden ejecutiva a otro y que otro haga el salto. Para que por lo menos tenga más sentido tu turno que solamente saltar. Esta me parece un poco más mejor. Se la podés dar al doctor para que salga de Sigway. Dársela al doctor para que salga de Sigway. Me parece que es la mejor opción. ¿No podía salir solo? Eso era lo que quería preguntar. Tengo que descartar una carta. A ver, ¿puedo salir caminando normalmente? ¿O puedo sacar un...? No, pero es que casi no me conviene sacarme a mí, porque tengo que descartar una carta de reparación y ponerme donde yo quiera. En sí, ¿no? Y además igualmente pierde de levantar cartas. Si arranca el turno ahí, no levanta cartas. Bueno, solo una. Dale, Nico, hace algo. Pero primero movete. Claro, movete primero. Movete a lo del flaquito este o a Kendra. O a Roslin, elegís. A, claro, a B Roslin. O C. Teniendo en cuenta que no tenés trauma token, a Roslin no te sirve para nada. Sí tiene.
Porque era otra. Ah, no dije nada, entonces. Y para mí es como más útil Alex, capaz, que Kendra. Sí, Crash Down es una buena opción. Igual siempre rinde derrotarlos los aliados. Che, igual Crash Down está en la segunda temporada. Crash Down. Arranca en la primera. Bueno. Sí. Sí. Arrancó acá desde. Ya está acá cuando arrancamos, así que. En la partida pasada establecimos que estaba. No, pero después no está más. Como ahora, mirá. Adiós. Sí, tengo que sacar un trauma, ¿no? Sí. Sí, tenés que sacar un trauma. ¿Qué hace Luca de Top Card de Station Day? Y ahora Crash Down está en la primera y la segunda temporada. Claro, eso me refiero. Bueno, tenés que ver la primera carta de acá y la dejás ahí o la mandás abajo. Te digo. La puedo y después a... Sí, apretá el 1, que vaya a tu mano. Y decidís si va arriba o abajo y esa la decisión es tuya. Que sí, seguro sos Cylon. Esta no. Ah, me va abajo. Alguien me levanta. Bajó un 3. Ese era un 3. Esta persona horrible. Cali tampoco. ¿Por qué? Porque tenés 5 cartas de lealtad. 6. Billy. Sí, no, ¿cuál no, es la administración? No, no tiene nada que ver. Administración. En la colonia igual no está. Acá. Y ahora sí, Nico. Billy no está nada mal, igual. Che, dejo a Cali y a Caprica Six acá en un costadito porque. Sí. Bueno, lo saco directamente porque. Ponele al costado, ponelos acá. Porque pues, sí. si ustedes se mueren, tampoco van a aparecer de hecho, así que. Es verdad. Por eso chau, Adama bueno. Desapareció, Cali sí. Y Caprica desaparecieron. Bueno, entonces me pasás la orden a mí. Bueno, vamos sí, a la el FTL control. Y. Ah, che, ¿no? ¿Ya pasó media hora? Estamos a un minuto de saltar. No. Un minuto 18. Sí. Ah, sí, para. Ah, perdé tiempo. ¿Qué pasa si ya están todos porque, acá? Porque, claro, porque... Va a volver. Va a volver. Pasa que estás remetagameando así. Disfrútalo. Para, ¿igual es un mover y un salto o es una sola acción la que tengo? No, ¿o es un turno completo? ¿Es un movimiento y una acción o dos acciones? Ah, no. Hacé tu movimiento. Hacé tu acción. No tengo acción, no tengo cartas. Ah, pará, puedo hacer como acción levantar una carta de presidente. No. Hacé tu acción de activar el FTL. ¿Para qué? Para saltar y que vuelva todo. Claro, va a saltar y volver todo de vuelta. No, va. Son 20 segundos. Claro. Seguimos debatiendo. ¿Qué más puedes hacer? A ver. No. Va a saltar, el almirante va a agarrar las dos cartas y tomarse tiempo en evaluar el mejor destino. Pero, ¿no saltamos ya ahí para eso? ¿Eh? No, porque ya apretaste el botón. ¿Cómo es el orden de resolución? Claro. ¿Se mueven primero las naves de los Cylons y después yo miro las cartas? ¿O yo miro las cartas? ¡Uy, llegó rojo! Llegó el tiempo. Qué igual no sé qué es peor, ¿eh? O sea, sale, hay que vuelta la carta esta. Entonces. Esta, que dice se activan los riders la primero, concha de por eso te digo, no sé qué peor. Primero se activan todos estos que se mueven. El jugador actual lo elige pensar, ¿no? Y el jugador actual es Sio. Soy yo. Bueno, vos que elegís, Sio. ¿Qué se activa primero? ¿Dónde está lo que tengo para? Mirá esa formación. Tenés que activar los riders. Depende del orden, pasa una cosa u otra. O sea, ¿cuál de todos? Todos se van a activar. Igual no es lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que no, hacer? No es lo mismo. No es lo mismo el orden en que se activa. Pues si activa primero estos y se destruye esta nave civil, todo el resto ataca a Galáctica. Si primero activa estos se van a mover hacia la civil. Claro, es lo que te conviene. Es que ni por eso no quería yo dar ideas para que si uno diga ¡se activan estos! No, se activan estos entonces. Son los que más tardan. O el 5 y el 6 es el que menos tarda. Es lo mismo, o sea, se van a mover todos igual. El tema no, es que actives esto al final. Bien, entonces vamos a hacer la corta. Esto viene para acá. Esto viene para acá. Esto viene para acá. Y esto le disparan a este. ¿Quién está detrás? ¿A ese? ¿Es un Manned o hay alguien acá? Es un Manned. No, es un Manned. Cara está del lado izquierdo. Ah. Bien, entonces, tira el dado. Tiro dado yo. Dale. Tiro dado, un dado. 6, 7, 8. 8. Maniobras evasivas.
Sí, tira de nuevo. Tiro de nuevo. Bien, Cylon. 4, nada. Nada, por el otro. Tiro el segundo. 7. ¿Maniobras evasivas de nuevo? Yo no tengo más. Bueno, 7 va a dañado. Y el otro destruye la civil. Y el otro destruye la civil. Que es una población y una moral. Partimos uno de población y uno de moral. Baja la... Es... Bien. Ahora... ¿Cuál es el de destruido? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. El de abajo. Destruido. Bien. Bueno, ahora sí, aprieto el botón del... No, esperá, pues se activó esto y ahora hay que seguir con la carta esta. Ah, faltan todos los pasos, la concha ahora se... Bueno, se pone una Baystar. Antri Civil Engine. Bueno, Baystar 1, Baystar 2. Y las tres civiles. Civil 1, Civil 2, Civil 3. Y un Viper. Bien. Y... Para, no atacan, atacan inmediatamente en la H-Baster immediately attacks. Tiro dado. O tira otro. Tira otro, bueno. Un 3, nada. Tiro de nuevo. Otro. Un 4. Creo que con 5. Con 4 o con 5, a ver. Con 4 dañado. ¿Alguien tiene cálculos? No. Listo. Entonces dañó. El jugador actual es Sio. Sio, elegís. Le pega a Pegasus, que recién apareció, para atajar el tiro. O Galáctica, que estamos todos ahí tratando de sobrevivir. No, a Pegasus. Pensá que si me pega, pegan el FTL control, me manda a Sigve y no puedo saltar. Listo. Pegasus, acaban de bajar el Airlock. ¿Sí o quiere sobrevivir para mí? Bien. Me gusta el Airlock, está en Pegasus. Bien, entonces, pará. Reactivo el timer y saltemos, perras. No. Ah, sí. Ahora sí. Activa el... Pero, sí. Para, ¿qué? Sí, no, aprieto el botón. Falta mi crisis. No, todavía sí, no. Sí, pero no pasó. Igual todavía estamos en el turno de... Bueno, yo agarro entonces la... Pasaron muchas cosas. Y van a pasar más todavía. Agarro las dos cartas de destino. Eso lo diría un Cylon. Lo dice la Cylon. No, ¿por qué? Ay, yo me voy otra vez a casa. Sí. Al lobby. Ah, esto va a ser muy... ¿Qué tenemos de Vipers? 4. Sí, ya salté. Está... Era el señor almirante chequeando la destination. 2 MK7. Yo puedo reparar un par, ¿eh? Ah, los daños estos de Galáctica tienen que volver a la pila de daños de Galáctica. Porque si no, lo vamos a perder por eso. Sí. Y hay que shufflearlo. Ya está. Bueno, entonces, ya que tenemos Vipers, voy a jugar esta. Bueno. Perdemos un combustible y uno de moral. Che, pará, hicimos muchas cosas mal. Ah, este tenía que haber avanzado dos lugares. Hay un centurión adelante, claro. Uno. Entonces, ¿sabes qué significaba eso? ¿Qué? No, dos avanzaba. Salieron dos veces los Heavy Riders. Que no hubiera saltado. No hubiera saltado. Bueno, va a quedar ahí. Entonces, pero hay que sacar los Heavy Riders y avanzar esos dos entonces. Saquemos los dos Heavy Riders y avancemos dos lugares eso. Y retrocedí dos lugares esto. Sí, en realidad, perdón, no era ese, era este, pero bueno, pongo este acá donde estaba. Bueno. Sio, tu crisis. Yo me reolvidé del centurión. Sí, yo no me acordaba que estaba ese centurión. Yo tampoco, lo vi recién. Pero igual no hubiera saltado todo esto. Vale. Y no hubieran bien matado a la civil tampoco. Presidente elige menos uno de comida. O el presidente descarta dos cartas y el jugador actual tres. Yo creo que las cartas. Yo no puedo descartar dos cartas. Yo puedo descartar tres. Si no puedo, ¿puedo igual? Sí. ¿Elegir la segunda? Okay, ¿cuántas cartas entonces tenés? Ninguna. Sí, podés elegirlo. Ok, entonces descarta a Pipa. Se activan los Riders, que no hay, no le importa. No, no hay, así que ya fue. Avanza esto. Avanza este. Y avanza este. Pará, ¿qué pasaba si no hay Riders? Nada.
avanza el salto, ¿no es? No, si no, no hay raider para agregar, salta para agregar los riders que estén en el número más alto. Que sería... Esto está en el 1, esto está en el 4, esto está en el 2. Salta todo este montón. Entonces, para este hay que retrocederlo a 1. No, no, avanza igual. Igual. ¿Al Pursuit Track se avanza cada vez que aparece el símbolo de una nave abajo a la izquierda? No, cuando no puede activarse. Cuando no se puede activarse. Cuando no se puede activar algo que esté acá, avanza eso. Ah, ok. Así de divertido. Bueno, sí, o pasa. Ah, Roger, levanta tus cartas. Roger estaba en el... Ah, volvió al hangar, Roger. Sí, porque no saltamos. Bueno. Yo diría que salve cierta nave civil que está un poco rodeada. Sí. Un poco. Bueno, salto acá. Dos. Saco una... un segundo. Sio, vos tenías que agarrar este token y descartar otro. Saco. Ah, este lo tenía, me lo tenía que llevar a mi mano. ¿Dónde tenemos en la mano? Y... ¿lo tengo en la mano 4? Esto para atacar a 4. ¿Para cuánto tenés en tu mano? ¿Tres? ¿Por qué tres? Está bien, porque empezamos con cuatro, bueno, y te descartás uno. Tenés que agarrar ese y descartar otro. Ahí está. Okay. Agarralo, mezclá. Que no sepamos que devolvés el mismo. No, para. Es verdad, ella tiene cuatro en la mano. Tengo tres, boludo. Ahora levanto. Ahora tiene cuatro y lo va a devolver. Pero no tenés que tener tres todo el tiempo en la mano. Sí, tiene que devolver uno. Es que claro, por eso, el cuarto es el que agarró recién. Roger, hace tu turno. Bueno. Que ahora lo va a devolver. ¿Quién tiene más, entonces? Quedar... No, todos tenemos tres. Tiene que devolver uno. No había puesto ella de antes. No entendía esa parte que se coló. No de antes. Es que ella, cuando vos das un token, tenés que agarrar el que das vuelta y devolver uno. Y devolver uno, sí. Por eso te entonces, digo. Durante ese segundo tenés cuatro. Claro. ¿Alguien tiene estratégico? Yo tengo cartas. Lo gasté. ¿Qué jugaste? Sí. Bueno, tiro de nuevo. Bueno. Trágate dos unos. Ya te lo da. Uno se va. No, no. ¿Mataste uno solo? Maté uno solo. Roger el inútil. La idea era que agarre la civil, ¿no? Que dispare. Bueno, no sé, digo. ¿Qué? ¿De qué, Dami? ¿No era mejor que agarre la civil acá en vez de disparar? Bueno, son decisiones de Roger. Ya jugó suficientes veces como para saber qué reconviene hacer. Igual para, no tendríamos que sacar una civil, porque nos destruyeron una civil que no tendríamos que haber destruido. Que no nos tendría que haber destruido. Ya está, pasó, ya fue, ahora, eso ya fue. Bien, un skill check de 13. Si lo pasamos, el jugador actual puede mirar una carta de lealtad al azar. Qué bonita. Si lo fallamos, el jugador actual es enviado al Brig. Y si no, cada jugador descarta dos cartas de habilidad y levanta dos cartas de traición. Che, cada vez son más peores las cartas. Sí. Me preocupa más el símbolo del Heavy Rider. Sí, sobre todo porque no... bueno, Sio va a poder dispararle al Heavy Rider. ¿Por qué Sio te juega a Nico ahora? Ya, porque Sio está justo en el... Armory. Ah. Me pueden dar una orden ejecutiva y puedo disparar. Estas dos que están acá, ¿de qué son, che? Estas tres cartas. Las que se descartó sí o cuando elegimos la crisis que no... Listo. Entonces, bueno, chicos, avancemos porque bueno, el tiempo nos va a coger. Bueno, current player, no sé quién es, que elija el current player. ¿Tenemos para pasar o no? Yo tengo poco y nada. No tengo cartas. No tenemos para pasarla. No. Bueno, entonces lo segundo. Cada... No. Okay. ¿Lo segundo? Que levantemos dos, tres, es que si no, lo mandamos, va en cana.
Es preferible lo segundo porque... y es el único piloto que tenemos. Sí, es bueno, verdad. Descarten, empecemos. Para... ¿Estas dos cartas de qué son? Del destino. Bueno, entonces, se van al descarte fue. Bueno, es que no hicimos skill check. Por eso, pero las descarté más rápido. Nico, descartá dos cartas, no tenés. Dami, no descartá dos cartas. Una sola. Bien, descartaste una azul, Major Victory. Yo voy a descartar esta. Bueno, y agarro dos Treachery. Y esta, y agarro dos de traición. No, deja el... Bueno, iba a decir que las repartía todas juntas. ¿Sí o? Bien, Roger. Y ahora reparto cartas de traición. Dos para Sio. Dos para Roger. Vos estás recontenta con esas cartas, seguro. No. Basta. Bien. Bueno. Descartamos esto. Roger, esto fue el turno tuyo. El Heavy Rider avanza. Y avanza el Jump Track. Che, hay que destruir ese centurión urgentemente. ¿Cómo sí, se destruía? Hay que tirar un dado y sacar 7-8. ¿Estando acá? O sea, que lo puedo hacer sí. Exactamente. Si Nico te da una orden ejecutiva, vos probás dos tiros. Dale, Nico. Decime que tenés una orden. Es más, esa es la máxima prioridad en este momento. Ah, pero igual me tengo que mover primero antes de... Sí, movete. Sería piola que te muevas o acá, o acá, o acá para sacarle el jugo a estas cosas. El de Laura no es tan útil. La moral va... Para vos en tu quórum no tenés para destruir al centurión, ¿no? ¿En qué? Tu carta de quórum. ¿No tiene para destruir centurión? No. No tengo. Listo. Entonces elegí a cuál te movés, así activamos eso y después definimos el resto. Puedo descartar cualquier carta cuando me muevo a otra nave, ¿no? Sí. Incluso las Treachery. Siempre y cuando no sean de cero las de traición. Ok, que bueno. La puede tirar igual. O sea, sí. Sufre las consecuencias, ¿no? Y me voy a mover a donde está Bill. Bien. Billy. Saca el token. ¿Lo saco por vos? Dale. Justo estaba moviendo la cámara. Listo, positivo. Llévatelo. Ganamos una moral. Este se va. Sale uno nuevo. Subimos en una moral, bien. Que es Dana Breers. Press Room. Ok, otro que da moral. ¿Le subiste la moral ya? Sí, ya lo subí. Fíjate que en el chat te dice el detalle. Sí, pasa, viste que se desaparece después de un ratito. Bueno, me moví ahí, le apliqué la acción a la pipa. Bueno, Sio, este es el momento en el cual vos nos traicionás horriblemente y te rebelás. O le pegás dos tiros en la frente al centurión. El centurión. 7-8. ¿Tiene 7, planeamiento estratégico o algo de eso? Espera, no tires. ¿Lo tenés? ¿O no lo tenés? Estaba pensando, no, pero con este personaje no tengo. Era con Boomer con la que tenía. Bueno, primer tiro, fallado. Segundo tiro, Sio. Trata de invocarle. 8. 8, bien, tío. Centurión, out. Listo. Ahora, la crisis de Nico. Le crisis cardo. Bueno, el jugador actual elige un skill check de 9, verde, amarillo. Si lo pasamos, no pasa nada. Si fallamos, menos uno de moral y el almirante descarta dos cartas. Y si no, perdemos uno de moral. Yo creo que iría por el perder moral porque no tenemos cartas. Sí, te estaba por decir. Y el almirante no... soy yo. Sí. ¿Querés perder dos cartas? Es que el tema de que tengo las dos treachery y... Ah, es verdad, tenés las dos treachery nomás. Es preferible que pierda... ojo, si una de esas dos es de cero... Recibís el motín igual, porque no es que te deja ir... Por eso estaba... Recalcaba que tenía dos treachery. Para que se den cuenta de eso. ¿Cómo es eso? Si vos te obliga una carta a descartar cartas... ¿La muestro listo? Dale, sí. Vamos por el... La muestro, lo mismo. Esta carta dice que cuando un jugador elige descartar esta carta, recibe una carta de motín. Ah, levanta un motín. Y acá te está diciendo que descarte dos cartas. Si la carta de crisis dijera descartar todas las cartas, a él no le impacta eso
Y si esa carta hubiera sido descartada al azar, no le impacta. Pero acá le dice descartar dos cartas y él justo tiene solo dos y está obligado a descartar esa. Conviene, creo yo, ir por el or. Y que le peguen... Igual es turno, Nico. Nico, vos elegís lo que quieres. Voy a bajar uno de moral. No, pará, qué boludo que soy. Pará, ¿se puede pasar? Porque de última la meto en la crisis ahora que lo pienso. Yo solamente tengo dos cartas y me las dieron recién. O sea, casi nadie tiene cartas. Bueno, pero para el resultado va a ser el mismo. No. Sí, suma una civil atrás, pero... Pero se van a... Y también se van a activar las skill check de acá. Que puedan salir del destino. Sí, yo tengo una, pero... Bueno, no sé, como quieran. No, yo prefiero el uno de moral. Bueno, igual la decisión es de él, así que... Sí, por eso. Uno de moral. No me guardes. Activan los Riders. Bueno, básicamente, Roger, tenés 10 tiros que sobrevivir. Bueno, tiro. Vale, tiro uno. Nada. Tiro dos. 7. Roger, ¿maniobras? No. ¿No? Y bueno, Roger... Roger se fue en casa, se cayó el decoy. Roger va al sickbay. Todas estas vienen acá. Bien. Ahí Starbuck está en el sickbay. Bueno. En la crisis avanza el soundtrack. ¿Qué se destruyó? ¿Por la población? No, decoy. Nada. Decoy. Ah, decoy. No, saltaste uno de más. Yo ya lo había subido. Ok, listo. Turno de... Eso fue turno, ahora mío. Sí. Agarro mis cartas. Que van a ser... 3... No, vamos a hacer así. 2 de esta. Bien. 2 de esta. Y ahora elijo... A ver, ¿qué agarro? Un ejecutivo. ¿Para qué? Vendémelo. Para salir sacar de la enfermería y para sacar la civil que está ahí. Sí, pero yo estoy acá. Y yo acá, o acá, puedo ir a destruir. ¿Le hace igual, daño a la Pegasus? No, acá, pero acá. Destruyo hasta 4 igual, ¿vale la pena? ¿Con un 7-8? ¿Destruir 4? Pero si te sale mal... Denme un segundito. Algo. Si te sale mal, destruís o la civil o el Viper. Sí. Bueno, vamos a darle la orden ejecutiva entonces al piloto. El piloto y que el piloto pilotee. Pará, ¿me conviene que me mueva? No. Pues yo ahí me voy a quedar ahí porque cuando venga el resto de las naves. A menos que quieres ir a recuperar moral, es lo mismo. No, que vaya otro. Bueno, yo probablemente vaya a recuperar moral después. Bueno, Roger, haz lo tuyo. A lo tuyo, como decía el impresentable del Mono Mario. Qué épocas. Cuando teníamos 14 años nos reíamos de la palabra teta. La acción de Kang, ¿no? Sí. Yo todavía me río. Me dice Laura que ayer nos reíamos de la palabra teta y no voy a negar ni confirmar eso. Y uso... A ver, yo tengo un movimiento para moverme acá, salí, me da una acción extra. Uso la de CAC para sacar con el Viper este. Y te queda una acción. Tengo una acción más. ¿Un Raptor? ¿No es mejor el Raptor que el MK? No tenemos Raptor de asalto. Ah, claro, se rompieron todos los Raptors de asalto. Sí, en el anterior partido... Tirás 4 dados. Dado 1... 6, pegó. 6, muy bien. Dado 2. Nada. Dado 3. Nada. Dado 4. Por Dios, tira bien. No. Es un Cylon, Roger. Nada. ¿Sí? Roger, tiraste 4 tiros. Pegaste 1. Es la segunda vez que hizo. Pero es la segunda vez que lo hace. La otra vez tiró la misma carta y le pasó exactamente lo mismo. No te... Deja de ser tan Cylon. Tiró 8 dados y mató a 2 nada más. Roger, no te chabón, está... carga ¿Estás... los dados. ¿Estás haciendo tus acciones de CAG, Roger? Sí, sí acabo de bajar. Sacar el suelo, levantar la civil. Listo. Bueno,
Bueno, vuelve mi crisis entonces. Sí, dale, tu crisis. El almirante elige, dice, o le das el título de presidente. Give the president title to the character assigned from the current president highest in the night succession. O no, yo descarto una carta al random y agarro una treachery. ¿Quién es el que sigue en el rango? Bueno, a ver, el que sigue en el rango estoy entre yo, Cali y Caprica. ¿Posta? ¿Dónde mierda está la lista? Ya te digo, para dame un instante. Caprica, bueno, 34. Esa es la del almirante. Esa, 34, 39, 45. Esa, almirante, presidente CAG. 10, 50, 26. Bueno, va. Sí, Caprica 6. Oh. Ha vuelto. ¿Cómo está? Ahora, para, Caprica 6 es 10, 50, 26. No, no. No lo elegí, no lo elegí todavía. Pero. Almirante, almirante, presidente CAG. Creo que voy yo. 38. Pues es 50, Caprica. Y Starbuck es 22. Va Starbuck. ¿Y Caín? ¿Y Caín? A ver. Tengo que ver el 7 en esta lista. Sí, pero tenemos muchos más personajes que eso. Claro, pues no están los personajes, es el tema. Ya te para digo. Mí tendría que ser por lógica Caín. Caín es es presidente almirante Kag. No, no, va Caprica 6, me equivoqué. Va Caprica como presidente. Otra vez. No elegí todavía eso. Pero sí, vuelve a ser presidente la persona que tiene 6 cartas de lealtad. Por eso, estoy pensando. Por eso pregunté quién era. O sea, después de todo lo que vengo haciendo, ¿siguen dudando de mí? Sí. Es que ahora tenés 2 cartas más de cosas, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Igual eliminó al centurión, Sí, sí, laburó como perra. Sí, eso es verdad. Sí, pero el tema es que después va a agarrar otras 2 cartas y después otras 2 y después otras 2 y así. Y le sacamos el título después en lugar de tener que cargar más cartas de traición en el proceso. Total, ¿no se lo puedo dar a alguien? Puede que lo sí. No. ¿No hay una carta de esas de quórum de verdad? No. Puede ser que haya. ¿Te la pasa? No hay más. Igual elijo yo, no elegí vos, pero. Hay más crisis también que lo hacen, creo, o incluso se puede ir acá para hacerlo de alguna forma. Toma una decisión, Dami, dejemos de dar vuelta. Está bien, bueno, dale, hacela. O sea, listo. Ya está. Porque sigue pasando el tiempo y es muy malo cuando pasa el tiempo. Bueno, se activa esto, que son. Son 7. Bueno, primero le pegan al Humanid, así que tira el dado. Tiro dado. 2, nada. Tiro el dado. 4, nada. Va, creo. No, dejo nada. Acá el más. 6. Gracias. 6, sí, le 6 le. Ya te confirmo. Sí. Ya no me acuerdo sí. Si le pega. 6 le pega. ¿Tirás maniobras evasivas? No tengo. Listo, el MK7 acaba de irse a dañado. Uf. Bien, ahora tiro por el otro. Por pegarle a cara. 8. Bueno, cara está destruida. Cara. Eso por no hacer nada antes, ¿ves? Y estos 3 se mueven para estos allá. Estos 3 avanzan acá atrás. Y estos 2 vienen para acá. Está toda rota, cara. Mal, bueno. Tenemos que haber elegido otro piloto. Bueno, esa fue mi crisis. Bueno, listo. Ahora va mi turno. Por fin voy a levantar todas mis cartas. Sí, voy a levantar todas mis cartas. Una. 2. Bueno. ¿Dónde estoy yo? Yo estoy en el peor lugar de la nave, Communications. Levanto moral, levanto trauma tokens. Bueno. You may lose one moral to gain one fuel or food. Voy a moverme acá, a Kendra yo. Para poder ver si puedo levantar comida que ya estuvimos gastando. Es positivo. O sea que subí comida. A ver. You may lose one moral. Perdemos uno de moral para y ganamos uno de combustible. O uno de comida. O uno de comida, digo.
Porque comida fue lo que estuvimos perdiendo y combustible no. Y le doy una orden ejecutiva. ¿Tengo orden ejecutiva? Ahora que lo... Sí, tengo una orden ejecutiva de nuevo a Clara. Yo cuando jugué esto, ¿bajamos la moral de combustible? Para. Witty, no le des a Clara la orden ejecutiva. ¿Por qué no? Dámela a mí. Ah, cierto, vos tenés habilidades para hacer porno. Exactamente. Bueno, se lo doy a Nico para que haga porno. Che, están todos en Colonia One, los cosas ahora. Ok, está bien. Primero es moverse y después es cosa, ¿no? Sí. ¿Para vos quién sos? El Scott. El Doc. Está justo encima del otro. ¿Qué hace? Levantás tres cartas de Quarumir, resolvés una, en place the rest on the bottom of the deck. Me parece que hacer tu movimiento de quedarte con Aaron Doral sería útil. Pero no es en el turno de él que tiene que usar el poder. No, porque ahí se resolve. Choose one to resolve, dice. No, es una acción. Yo digo, los personajes se resuelven cuando terminas tu movimiento, pero en tu turno. No en tu turno. Vos decís que como no estoy en mi turno, no se resuelve. Claro. No sé. Digo yo, no sé, Witty, es así, creo, ¿no? Estoy revisando el FAQ. Veamos. Para que estuve. Ahí cargo la. Control F. Bueno, entrando. At the end of player's movement phase, when occupied. Player. Bien, move en la there. Movement phase. Pero el movement phase es en tu turno, creo. Esos que son de la expansión Amanecer, ¿no? No es una expansión coso. Es fanmade. Igual sí, vienen con... Técnicamente hablando, no es tu movement phase. No es la movement phase de él. O sea, no se activa ahí. Sería útil, pero no se activa. Qué bueno. O sea que básicamente ni rinde moverme. Ni rinde moverte a menos que quieras moverte a otro lugar para sacarle jugo. No es una mala idea que te muevas igual a alguno de estos dos lugares. Claro. O hagas dos veces tu acción. Hagas tu acción de Cuttle y una acción de tu mano. Es que puedo hacer dos acciones ahora que lo pienso. Y bueno, entonces hace dos acciones. Podría venir acá, disparar. O me conviene capaz acá, dispararle una vez. Total, Vipers no hay. Ojo, trata de romper las cosas. Moverte y hacer la acción, no puedes hacer tu acción de Cuttle. Sí puedo. No, pues una acción, la tuya. Dice action. Sí, pero dice you may then. Ah, y después puedes tomar otra acción más. Ajá. Entonces sí, elegí lo que quieras. Sí, voy a hacer así. Me voy a arriesgar a que se rompa la Civilian Ship porque estamos medio al... Estamos medio al horno. Sí, estamos medio locos. Para mí conviene. Ok, bueno, voy a descartar la Treachery Curve. Me voy a mover para acá. A las Main Batteries. Después, bien, con mi primera acción, voy a descartar la carta de reparación y voy a sacar a este señor de la psique y lo voy a poner en el hangar. Listo. Y con mi segunda acción que tengo, voy a usar las baterías y les voy a disparar a... ¿A cuáles de los dos? Conviene esta. Porque sí, el tema es si sacás uno, destruís la civil. Si le das la orden ejecutiva ahora a Roger tendría técnicamente dos acciones igual. Y podría... Pero, ¿quién está jugando ahora? ¿El turno de quién es? Es el turno de... De Witty. ¿De Witty? Sí. O sea, está jugando Nico... No me puede dar una orden ejecutiva. Total. Pero para. Pero el Destroy One Civilian Ship, aunque dispare acá, no se destruye. No, si disparas acá no se destruye. Bueno, ya fue, disparo acá y prefiero no correr el riesgo de que sea mi culpa que Dale, se destruya. Tira al dado. ¿Alguno tiene...? Nada, un 4. ¿Qué sacó? ¿4? Dos Riders. Bien. Y ahora sí, ya está. Wow, un montón de cosas. Alto cheat el sacar de la... Ahora, mi crisis. Tu crisis, sí.
Pero bueno, gasté. El almirante elige. Return all unmanned Viper on the game board. Ok. No hay un maned en el coso, pero mandarlo a Sigway a Nico no sé si es buena idea. No, ya sé. No, pero el current player sos vos. El current player sos vos, Witty. Ah, a mí. Y sí. Mándame. De última soy el jugador actual y tengo todavía 4 turnos para que me pueda sacar el doc de nuevo. O el doc ahora. Bueno, dale. Igual es tu turno, Witty. Elige el almirante. No, el almirante elige. Ah, el almirante. Ah, cierto, perdón. Bueno, dispara la Baystar que no dispara. Avanza esto, viene acá. Avanza esto. El CAG pone 2 civiles. Ya avancé, ya avancé. Y es auto. No, ya avancé, ya avancé, ya avancé. Ah, listo. Y ahora es turno de CIO. ¿Puso los civiles el CAG? No. CAG ponga 2 civiles. 2 civiles. ¿Tenemos algo roto? Sí. Mi autoestima. Sí, yo iba a decir otra cosa, pero bueno. Fua, fuertísimo. Todos ustedes, fuertísimo. Nunca, no pasa nada. No, en un par de turnos vamos a tener el culo roto todos, pero bueno. ¿Reparo no sé, eso mira, o reparo... O reparo 2 Vipers? ¿Tenés orden ejecutiva para sacarme a mí y yo reparo? No tengo. Ok, entonces reparar Vipers. No tenemos Vipers. Ok, entonces me muevo al hangar. Y si usas la... reparás 2 Vipers. ¿Qué elegís? Sí. ¿Comunes o MK7? Idealmente los MK7. Copados. MK7. Sí, los copados. ¿Los Assault Raptor cómo los conseguimos? Con cartas violetas. Están destruidos igual ya. ¿Se pueden reconstruir? Solo con una carta violeta de 5 creo, o de 6, convertís un Raptor madre. En un Assault Raptor. ¡Puta madre! ¿Qué? ¿Qué? ¿El turno de quién es? Mío. Decido. Chau, a la mierda, ejecuto. ¡No! ¡No, boludo, no! Me rompe la bola el personaje de ella. Va a ganar bueno, la carta y andalo para vos. Antes de mirar el discard, discard. Bueno, CEO, acabas de ser ejecutado. Para. Lo tiré por tirar, pero... No me parece mala opción. No me parece mala opción porque ella se descarta todo este montón de cartas. Por eso digo. No me parecería mala opción. No. Puede dañar Galáctica 2 veces... Es durísimo. Sí. Porque no voy a hacer. Pará, cuando un jugador es ejecutado, tengo que repasar. Cuando un jugador es ejecutado, ¿pierde todas las cartas o se las da otro jugador? Ahí vengo. No, pierde todas las cartas. No, es que si es Cylon. Ah, las de. Aunque no sé, pará. Para que lo revise. Si es Cylon, se las pasa a otro, me parece. Las que no son de Cylon. Bueno. Si un jugador es ejecutado, no me acuerdo. Si es humano, creo que se descartan todas las cartas de lealtad. ¿Y si es Cylon? Si es Cylon, solo revela la carta de Cylon y le da todas las cartas de lealtad a otro. Solo el resto a otro. A un solo jugador, no las reparte. Sí. Bueno, CEO. ¡Pum! Tú estás ejecutada. ¿Tenés carta de Cylon, CEO? Si sos Cylon, tenés que mostrar una sola, si tenés. ¿Sio? Si no, no, ¿eh? Está eligiendo la guacha. Está eligiendo. Mirá. Mirá, la hija de puta. ¿Tenés carta de Cylon? Ahí está. Y el resto se la tenés que dar a todas juntas a otro jugador. Igual prefiero que se haya ido Caprica, ¿eh? Estaba muy complicado. Aquí entra. Ese cinturón. Pero las cartas son las de lealtad también, ¿se las da? Todo, todas las cartas de lealtad, no las de la mano, las de lealtad. Y el presidente en presidencia es 10,
33. En presidencia. ¿Yo? Yo no, vos Cali, creo que Cali es presidente que yo, creo. Creo que Cali antes que... Por lo menos en la 35, carta que está acá en el costadito, estás vos antes que yo. Ya te digo, 63... 39, 34. Creo que voy yo antes que el Doc. Y justo las cartas de la mano. Sí. ¿O no? Todas las cartas de la mano, tiralas acá. Todas las de la mano van acá. ¿Y Roger era una Cylon? Porque... Ella sí, yo no. Bueno, ahora, Sio. Tú, igual Sio estaba haciendo un buen Cylon y esperando un montón para revelarse. Pero ahora Roger es un Cylon. No lo necesariamente. Sabemos. No. ¿Cuántas cartas hay de Cylon? Acaba de decir que sí. Solo dos. Vos le preguntaste, Nico, si ella era Cylon. Y te dijo que sí, porque acá mostró la carta. Esta es la carta que dice que es Cylon. Pero le dio una banda más también. Y bueno, vayan a saber lo que le dio. Pero hay una sola, entre todas las que hay una sola de Cylon. Yo sé lo que le di. Que puede ser... ¿Quién es el presidente, vos? Yo soy el nuevo presidente. Te odio, ¿qué? Damián, ojolot. ¿Por qué no le diste las cartas a él? Claro. Che, a todo esto, se acabó el tiempo, Puta que los reparió. Tardamos demasiado en pelotudear. Bueno, igual no es tan malo. Bien, ya saltamos igual. Por eso es un buen momento. ¿Hace cuánto que era Cylon? ¿Desde el comienzo o ahora? Desde el primer día. La primera tirada de cartas. Listo. Bueno. Mataste a Sio. Dispara la Baystar. Hay que disparar dos veces las Baystars. 7. Pega. Es turno de Roger. Mío. Ah, no, ¿es mi crisis esta o no? Ah, no, yo elegía nada más. Es el turno de Roger. De Sio. No, era la crisis de Sio esta. Sio, ¿a qué le pegamos? ¿A Galáctica o a Pegasus? En Pegasus podés mandar a Galáctica. Bueno. Silencio. Silencio. Ok, el hangar. Y me mandó a Starbuck de nuevo a Sickbay. Y el segundo tiro. 3-2, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, es turno de Roger. Roger levanta una sola carta. Sio, levantás una super crisis, una carta de acá. Ah, y ahora saltamos. Ahora sí saltamos. Y ahora. Saltamos. Sí, no, pará, ya no agarra. Agarra cuando la matan, no. La super no crisis, sí. A mí no me dijiste agarrar super crisis la otra vez. Me dijiste que no. No, no agarra super crisis. Cuando me mataste a mí, yo no agarré. Ok, entonces no, Sio, devolvé esa carta. Pero. Si a mí me lo hicieron, a vos también. Con ese criterio. Bueno. Sí, eso no suena mal, ¿no? Pero bueno. Che, que estamos en stream. Hay menores mirando. Verdad. A las 1 menos 20 de la mañana. Bien. Sí, Roger, son que los viejos no se le quieren ocupar. El almirante. Tengo que agarrar las dos cartas. Levantar las dos cartas. Tirá un 2, boludo. Así avanza el juego. Y bueno, es ¿qué crees que va? A un 3. Un 3 es ideal. ¿Qué se siente tener tantas cartas, Roger? ¡Has pedido al público! Chavo, no dice nada. Un 3. Pero perdemos 4 de fuel. Tengo combustible, pero bueno. En la anterior gastamos menos, así que ahora compenso. Advanced Jump Provision Track. ¿Con cuánto arrancamos de combustible? 2. Está bien, estamos bien. Con 8, así que estamos bien. Sí. En realidad teníamos todo esto y nos quedó del anterior partido, bueno. Así que vamos bien. Quemo a propósito. Sleeper Face. Todos recibimos una carta. Sio recibe una carta extra para darle a otra persona. Sio, se la das a quien quieras. ¿Podés elegir a quién darle cualquiera de las dos? No, las dos al mismo, calculo. Las dos al mismo. Ah, mirá qué piola. Mientras tanto, Roger, hace tu turno. Va infectando la piba. Bueno, ¿las dos a la misma persona? Sí. Me las vas a dar a mí.
Bueno, vamos 5 de salto. Necesitamos uno más de salto para empezar a quemar las cartas de Personal Goal, chicos. Ah, lo peor es que me dio 80 cartas y ninguna de Cylon. No te creo. Eso es lo que decís vos. Por... Eso es lo que decís vos. Bueno, yo estoy en Sigbay. Bueno, tendré que... ¿Levantaste una carta? Sí, ya robé una carta, me muevo acá, me lanzo acá, tengo una acción más, uso mi acción de CAC para sacar al otro, acá, y con mi otra acción levanto esta civil. Dale. ¿Por qué te haces el bueno, Roger? Bueno, crisis de Roger. Mira, bueno, como en Among Us que hacía que maten a su compañero. Bueno, Sketchcheck de 12. Amarillo, verde y azul. Si lo pasamos, cada jugador levanta una carta. Pero bueno, prefiero pasarla porque para seguir perdiendo moral. Each human player. Human, menos CEO. Prefiero eso a que de repente CEO pueda levantar una carta de traición por la onda. Entonces empieza. Nico, ¿pones cartas? Amarillo, verde y azul. Puedo poner. No se puede decir, ¿no? O sea, ¿qué cartas? No. ¿Tienen cartas azules ustedes? Yo puedo poner alguna azul. Bueno, entonces. Voy a... ¿Amarillo dijiste? Amarillo, verde y azul. Ok, bueno, entonces. Antes de poner, voy a poner esta. No tiene ningún sentido, porque estas ya cuentan positivas. Las azules ya son positivas. Por eso te dije, escuchá, amarilla, verde y azul. Ah, pensé que era que contaban el doble, qué pelotudo. No, las que cuentan el doble la son azules. El doble va adentro, tiene que ir adentro. Ah, qué pelotudo. Bueno, entonces, no, para entonces esta no. Bueno, pongo una entonces. Bien. Poco. Yo pongo tres. Tres cartas, bien. Me confundí de carta con la que las azules valen el doble. Pero esa es una cero, creo, ahora que lo pienso. Es una que va dentro del skill check. Sí, es una que va dentro del skill check. Ah, claro, por eso, sí. Yo pongo tres y es bastante. ¿Tres y es bastante? Sí. Ay, estoy pensando si vale la pena. Sí, Roger, ¿vos tenés para poner? No. Puta que te parió, Roger. Tienen cartas de lealtad, si quieren. Bueno, voy a poner mucho, con dos cartas. Y listo. ¿Sí o no tiene, Roger, ponés? Poné, Roger. Voy a poner... Ah, me olvidé de poner una más. Dijo que no, y ahora... No, voy a poner... No puse nada que aporte. ¿Listo? Claro, puede haber cosas que desaporten, por eso. Ah, pará, contamos. Nos cuenta. Son 3 y 4, 7, 16, menos 5, 11. La dificultad era de 12. Eso es muy malo. No, igual vos tenés fe. Tenerle fe. Bait, bien. Todavía no lo ejecutes, Bait. Qué feo que se juegue un 6 acá, boludo. Vamos, 8. No, ¿quién jugó? ¿Quién es el otro de tina azules? Otro bait. Ok, sí, lo pasamos por el All Hands on Deck. Por eso dije, tenerle fe, tenerle fe. Otro bait. Bueno, lo pasamos porque esto nos suma 1, 2, 3, 4. Cuatro cartas ahí que restan. Esta en realidad resta, el resto no. Oh, pues son de cero las otras. Las otras son de cero. Y son todas bait, por suerte. O sea, se pone una civil atrás. Y el jugador actual debe elegir otro un jugador humano y levanta una carta de motín. Roger, ¿a quién elegís para darle una carta de motín? ¿Pusieron la civil atrás? Sí. ¿Alguien en particular la quiere? Nadie. Nadie. Dámela. Me la saco encima. Bueno. Da wiki, entonces.
Bueno, ahí me llevo la de Motín y... Bueno, cada humano agarra una skill card. Empieza... Nico, levanta una skill card. Calculo de su juego, ¿no? Sí, sí, dentro de su juego. Yo tengo... Espera, ¿por qué una sola? Una sola porque... por la crisis. Por la crisis. Ah, ok, ok. Una de las cualquiera. Sí. ¿Cuáles son las de órdenes? Las verdes, ¿no? Las verdes, sí. Tami, levanta una. Yo levanto una. No. Roger levanta una. Y activo los Heavy Riders, que como no hay... Se coloca un Heavy Rider en el 4 y le toca a Nico. Necesitamos avanzar el juego ahora... más rápido. Recién ahora tocaba algo de esto. Nico, okay. Es tu turno. Una Politic, una verde, dos en... Bueno, entonces avanza esto y tiene que poner una civil. Sí. Roger, pone una civil mientras Nico decide qué hacer. Ya puse... Qué verga, no tengo cartas de reparación. ¿Por qué tengo que poner una civil? Ah, por el... Por esto. ¿Me puedes dar una orden ejecutiva? Así salgo de la... Sí, puedo. Sí, cero drama. Voy a descartar esta carta de mierda que no me gusta. Acá. Me voy a mover... Tira el de Drado 3, Quorum. Voy a venir acá. ¿Quién tiene la presidencia? Las Yo. Quorum son casi todas buenas, ¿no? Las Quorum son casi todas buenas. Ah, ya fue. Voy a... Acá o la de moral. Anda de Quorum. Voy a la de Quorum. Sacame el token si querés. O lo saco yo. Pum. Sacas vos, es positivo. Bueno. De acá. Saca... ¿Querés que te los dé yo? Pasame tres y yo, mientras si querés, te doy la orden ejecutiva. Dale. Y vos ejecutás mientras yo decido. Al naranja, deal. 1, 2, 3. Acá está el lado. ¿El token que salió? ¿Dónde está? Ya lo levantó. Al lado de la mano mía, es este que está acá. Bien. Acá está la orden ejecutiva. Dale. Tenés que ejecutar primero esa quórum antes de que yo haga cosas. Claro. Okay. ¿Y si te digo que salieron literalmente las tres mismas cartas? Es posible. Elegí una y jugala. es fácil elegir entonces. Es terrible, boludo. Menos mal que son todas buenas. Tiro un dado. Si es 6 o más, ¿qué salió? No, 4. 4, chao. A la bosta. Espera que tiro las 3 ahí. Mirá. Simon O'Neill aparece en la segunda temporada. Sí. Creo que sí. No, el sí. Doctor, esos aparecen. Sí, en la segunda, sí, porque aparece en cosa. En la segunda. Sí. Claro, en la segunda. ¿Dónde carajo está el descarte? Ponelo acá. Y ahora me ocupo. Listo, ahí te tomé la orden ejecutiva. Y lo que voy a hacer es, me voy a mover acá para... No, es lo mismo donde me muevo. Devolver el token. Me voy a mover al command. Sí, me voy a mover al command y voy a hacer algo que... no, me voy a mover al hangar. Y voy a jugar algo que les puede parecer cuestionable, pero me parece que es lo mejor. Vuelven todos los Viper en el espacio a las reservas. Y reparo todos los Vipers. Estamos. Es medio cuestionable porque nos dejen pelotas y no hay hangar. Claro. Pero básicamente hice una mega acción. Yo no. Vos también. ¿Dicen Manet? No, no dicen. All Vipers. Listo. Yo sé que es choto. Claro, después levantás dos Treachery. Y levanto dos Treachery. Yo sé que es choto lo que hice, pero el beneficio me pareció demasiado bueno. Pero si no lo podemos sacar, ¿qué hacemos? Bueno, cuando vuelva mi turno, lo reparo yo. ¿Es el turno de quién? ¿De Nico? De Nico. Ya hice la acción, ¿no? Ya está, ahora viene tu orden ejecutivo, tu crisis. Crisis. Increase the jump. O sea, incrementaríamos en 2 si la pasamos. Si la pasamos, incrementamos en 2 y estamos más cerca de saltar. Y sería muy bueno poder saltar. Sí. Pero ya nos cagaría los goals. No. Los goals es para el final, igual dijimos. Los goals es al final de la campaña. Los goals. O sea, si los resolvemos los goals cuando tenemos 6 de salto, no vuelven cartas a nuestra mano.
Cuando 6 o 7 o 8. Dale. Bueno. Yo tengo medio bastante. Current Esto. Player, ¿qué haces? ¿Elegís primero, arriba o abajo? No, voy a... Al skill check. Al skill check. Sí. Bueno. Dale. Entonces, no, pará. Arranco yo. Nota Cylon. ¿Alguien va a jugar algo antes o...? Estoy viendo si tengo algo que pueda jugar antes. No. Bueno, entonces voy. ¿Qué es? Violeta y azul. Pongo dos cartas. Que es mucho, por decirlo de alguna forma. Dos cartas jugaste. Violeta y azul. Jugué mucho. Tío puede aportar, ¿no? Acá. Sí. No, si tuviese sí, cartas... No tiene cartas. Ah, bueno, no tiene cartas. Yo juego dos cartas y jugué... ¿cuál es la dificultad? ¿10? Jugué mucho. Si o no tiene cartas, Roger, ¿ponés cartas? Por favor, poné cartas, Roger. Positivas. ¿Cuánto pusieron las demás? Mucho y mucho. Si ponés, por lo menos un poco... A favor. Siempre anda a favor, ¿no? Mm. Hablamos de Roger. Igual. ¿Listo, Roger? Listo. Sí. Ahora sí, Nico, vos. Yo voy a poner una que es bastante. ¿Listo? Sí, porque... Sí. Bueno, pusimos 11 y 6, 17 menos 9. Menos 9. 8. 8. No, ¿y la pasamos. Dificultad? No la pasamos. Si alguno tiene declara estado de emergencia, la pasamos. Pará. Primero, da vuelta a esto. Vamos a ver qué hay. Me interesa saber qué jugó negativo. Sí. Esta se jugó negativa. Sí. Esta es negativa. Está bien, esos son los 9. Sí. Que es posible que hayan salido del destino. No, que alguien haya descartado hay su Dravis. Ah, pero el bait, este lo tenía alguien por ahí, el Dravis. Sí. Se pusieron dos Riders adelante, que es útil que hayan. Bueno, para, ¿alguien tiene declarada emergencia? Una verde. ¿Nadie la tiene? No, acá hay. Bueno, va la lástima. Bala sí, de Damián, pero listo. No quería gastar la de 5, eso. No quería gastar. Era de 5, por eso no quería jugarla. Por eso bueno, preguntaba si alguien más. ¿Qué pasó? Damián tenía la carta que faltaba. ¿Increase de Preparation Track? Las naves para. Estas avanzan. Primero eso. Se activa sí. Eso. Y ahora, increase de nuevo. El orden nuevo. Siempre es primero la resolución del. Sí, sí, lo de la izquierda. Bueno, ahora. Esa fue la crisis de. Mía. De Nico. Voy yo ahora. Ahora va mía. Agarro cartas, voy a agarrar. Dos de estas. Dos de estas. Y a ver qué me vino. Loco, no para de llover acá, la concha ahora. Acá tampoco. Voy a... ¿Sigue lloviendo? Cada tanto acá como sí. Truenitos. Acá está con todo. Una más de estas. Entonces... ¿Por allá hay truenos también? Acá yo no escucho nada. Bueno, a ver. Si Starbuck tuviese estoy? Un orden de un repair en la mano, lo podrías darle un orden ejecutivo para que repare y salga. No, Starbucks, no, ¿tenés un repair en la mano? No, porque. No o sea, yo lo tengo, pero no vas a confiar en mí. Sabes que estoy dudando de eso, si confío en vos o no confío en vos. De última, nada, hacelo vos en tu turno si tenés para hacerlo. Sí, sería más útil poder hacer más cosas, pero sí. Puedo hacerlo en mi turno. El tema es que no me quiero arriesgar al pedo. ¿Vos dónde estás, Nico? Acá. Estás acá. Sí. Pero vos desde ahí no puedes hacer un choto. Nico puede recuperar no. Moral. No, no en la galáctica, pero bueno, sí. Y tampoco hay nadie en la Sick Bay, así que no. Tengo que ir por ahí paseando. Deja de tocarme. Vos, Nico, antes le habías dado una orden ejecutiva a Witty, ¿no? Yo le di una orden No, no le di una orden Ah, sí, sí, le di una orden ejecutiva. ¿Sabes que le pudiste robar la presidencia, no? Ya no. Porque no. Tenía un motín en la mano, por esto. ¿Qué? Yo tuve un motín en la mano y me duró dos claro. Turnos. Si vos usabas esto, le sacabas la presidencia. Sí, pero la acción la hice para que salga de la Sick Bay, creo. Sí, no tal vez, bueno. A todo esto, yo no tengo mucho para hacer. Salvo. ¿Cuál es la carta de motín? Esta. Ah, esa grandota.
Yo dónde estoy, estoy la ahí. La que jugué que reparé todo. Yo me voy a quedar ahí, no me voy a mover. Y no le voy a dar una ejecutiva a nadie. Voy a jugar esto de nuevo. Tiro pero dado. A jugar basura. Damián, eso es re cuestionable, pero no importa. Eso es... Claro, lo que dijiste vos no. Boludo, reparé 14 Vipers. ¿Qué salió? ¿4? Es para sí. arriba. Entonces puedo ver el... Voy a ver este. A ver, la crisis. ¿Dónde está? Estoy perdido. Jugó esto, Launch Scout. Una de las cartas más vergas del juego. Es mi turno, así que esta va a ser mi crisis, ¿no? Sí. Ahí está, mi crisis. Perfecto. Una crisis de 12. Si lo pasamos, de amarillo a verde, si lo pasamos, mirás una carta de lealtad. Si fallamos, perdemos una de moral. Yo, en este momento, tengo basura y no voy a gastarla en esto. Pero bueno, esto hay que hacerlo igual. Roger, ¿tenés para poner amarillo o verde? Yo en pie, no, vos no ponés. Yo no pongo, yo no paso. Pongo. Yo paso. ¿Nico? No. Ah, nadie pone. Genial. No tengo esos colores, boludo. Ah, en realidad sí tengo, pero lo gasté en la anterior. Si querés te pongo un par de cartas de tradición para que te diviertas dando vueltas por Sigway. No, pongo esa. ¿Listo? Ok. Ah, encima no puedo dar ninguna. Sí, podés levantar a tu mano Dradis Contact. Sí, no, gracias, paso. Bueno, falló, perdimos uno de moral. Baja uno de moral, por favor. Se tira el dado. 3, se pone un Heavy Rider en el 3. El 3 es acá. Avanza el Pursuit Track. Y saltamos. Hay que poner dos Riders adelante, ¿no? No, sí, por el Dradis Contact. Ah, el Dradis Contact. Bueno, y como saltamos, el Dradis Contact. Ah, pará. Como saltamos, estas naves quedaron atrás. Que esto todavía. Para. ¿Seguro que lo hacemos así? Sí. ¿Por qué es esto? Estas naves quedaron atrás. Esto viene acá. Y estas van ahí. Claro, porque ahora es cuando puede ocurrir que el Cylon se lo maten y no. Cuando la ejecuté a ella, estaban las naves ahí. Exacto. Bueno, igual nada, voy a agarrar dos. ¿Qué mierda hace Adam ahí? Porque era Cylon en la cosa anterior. Ah, dale, anda agarrando dos. Ya agarré dos. Pues estamos a distancia 5. Si metes un 2. Hay que llegar a 8, supuestamente, ¿no? Con 7. Ya estamos obligados a ir a Caprica. Con 7 llegamos a Caprica. ¿Y qué onda? Y ahí tenemos todo. O sea, sí o sí vamos a pasar por Caprica. Una rotación del Jump Track. Y después tenemos un salto más para llegar, que nos lleva a Coso. Y después un salto más desde arriba de Galáctica. O sea, no hay que llegar a 8 entonces, básicamente. Sí, ahora no tiene sentido. Ahora con un 2 estamos. No un 3, un 2 es lo mejor que puedes sacar. Pero digo, si yo pone juegue el 2. No sí. Es que después va a haber que saltar y buscar un 1 o algo más. No hay que después levantar más cartas directamente. Van a hacer saltos automáticos. Saltos automáticos solamente. Bien, sacaste un 2, perdimos uno de combustible y uno de población. Bueno, ahora estamos con la... ¿Para qué voy a traer? ¿Qué es lo que ocurre ahora, chicos? Ahora... Caprica... ¿Es este? ¿O es este? Son el mismo. No tiene sentido este. Es este. Bueno, ahora... Chicos, vinimos a New Caprica. Todos los jugadores vamos a arrancar en el Resistance HQ. ¿Todos? ¿Vamos para allá? Todos.
Sio va a seguir donde estaba, porque va a seguir de aquel lado. ¿Qué ocurre acá en el Resistance HQ? La idea del juego es que vamos a levantar unas nuevas cartas de crisis, que las tengo acá separadas. Estas nuevas cartas de crisis tienen la particularidad de hacer a progresar a estos a unos marcadores que tenemos acá, que ahora tengo que ir a buscar. Esos marcadores, como para hacerlos divertidos, van a ir reventando naves civiles y destrozándonos. Van a ir reventando naves civiles. Y cuando van reventando naves civiles, bueno, nos van a depletar los recursos. Si acá llegan... ya te digo, ya te confirmo, porque esto lo jugué una sola vez con esta. Playpower, no resulta listo. Bien, removidos del juego. Occupation Forces, Attacking, Cylon Ship, Occupation Forces, Oil Cylon Ships. Bueno, se ignoran las cartas de Cylon Ship. Bueno. If a Cylon player is in the same location as a human character and an occupation forces is taken, you may use the action to attempt to detain the human. Se tira un dado de 4 a 7, el humano es movido al Medical Center. Bueno, Cylon Action. Para que, perdonen que esto lo jugué hace un montón y ya mucho no me acuerdo. Y tendría que haberlo leído antes de arrancar la partida. Bueno, Reset the Fleet Marker. Volvemos al Jump Preparation Track en cero. Bien. Moving the new Caprica. Hasta que Caprica vuelva a la órbita, ningún humano o Cylon se puede mover a ninguna locación que no sea de Caprica. O sea, Sio va a estar jugando con nosotros. Va a estar adentro de Caprica. Okay. After Galactica Returns, you may move to any new Caprica location, Galactica Pegasus location. Bien, no tiene. Ok, bien. El Breeders Canyon es durísimo, está buenísima la acción. Bueno, hay seis locaciones nuevas que están impresas ahí. Hay reglas específicas del Medical Center y Detention. Hasta que Galáctica retorna, vuelva a la órbita. O sea, cuando después de que esto avanza una vez. Ahí, una vez que pasa esto, Galáctica va a estar en órbita, que va a ser en la fase 8, donde vamos a resolver también nuestros tokens de la mano. Bueno, until Galáctica returns to orbit, when characters will send to Resurrection Ship, porque se rebelaron o son ejecutados, en lugar van a, cuando un Cylon se revela, en lugar de ir a Resurrection Ship, va a ir a Medical Center. Si Galáctica ya volvió, va a ir al Resurrection Ship y se va a jugar normal. Cualquier efecto que pueda implicar enviar al Brig va a detención. Detención es básicamente lo mismo. Cualquier habilidad de personajes que aplique el Brig aplica detención. Cuando el presidente está en New Caprica, cualquier carta de Quorum aplica que se refiere al Brig va a aplicar a detención. Aclaraciones todas boludas. Los Cylons no pueden ser enviados a detención. O sea, Sio no va a ir a detención. Bueno, las locaciones que están acá dicen... Occupation, es lo que dice ahí, básicamente. Dice qué puede hacer cada uno. Humano, Cylon. Estoy viendo si no me olvido nada. Detention. ¿Qué onda con esto de la YPR que podés ir a la Galáctica? Bueno, Human, prepare or evacuate one ship. Pues nosotros acá tenemos una meta, además de todo. Mientras tenemos que sobrevivir, tenemos que lograr sacarnos naves civiles del juego. Shipyard. Estoy buscando. Ya, todo esto, el botón este ya no vale la pena. Ahora no vale la pena, ahora no tiene sentido. Solo en reset en 33. Mánqueme un toque que voy a buscar agua. Dale. Bueno, aprovechemos ahora. New Caprica Face. Anda tranquilo. New Caprica Face está with the civilian ships stacked and locked on civilian ships box. O sea. Empiezan, las civiles empiezan ahí marcadas.
las civiles tienen que ser evacuadas. When the Admiral ends the game by using the action, the new Admiral title card. Bien. Bueno, se ignoran todas las cartas que dicen Move Ships in any space area. Raptors may still be rigged as normal. If a new character is introduced, aparece en Resistance HQ. A civilian ship begin stack long. Civilian ship may only be. Solo podemos evacuar las naves civiles cuando. Cuando podemos evacuarlas cuando Galáctica apareció. Once the marker fleet reached the auto jump. Bueno, cuando logramos que el auto jump que está acá llegue a avanzar lo suficiente, se van a aparecer una vez estar acá, una vez estar acá y cuatro raiders en cada lado, dos y dos chaboncitos, dos y dos vipers. Estas civiles ya no están en juego ahora, temporalmente. Van a estar todas apiladas acá. Junto con el resto de las civiles. Todas las civiles de allá las ponemos ahí. Exacto. Estoy viendo si no me estoy olvidando de nada. Calculo que las no destruidas o todas. Todas las no destruidas. Civilian ships may only be evacuated after Galactica. Bueno, nosotros acá tenemos que venir al shipyard. En el shipyard preparamos o evacuamos. Prepararnos significa que todo el paquete de civiles están en locked y las tenemos que poner en prepared. Si ya tenemos a Galáctica arriba, podemos evacuarlas tranquilamente. Pero si no, todas las que tenemos en locked pueden ir siendo destruidas. Cada vez que la Cylon Action ocurre, look up the top ship of the locked civilian ship. La ponen abajo arriba. Pero lo que empiezan a hacer los Cylon, cuando avancen, fíjense que están acá estos Cylon avanzando. Cada vez que llegan acá, destruyen una civil. Sí. Bien. Y eso va a ser básicamente lo que va a tener el juego. Ahora, vos dijiste de que para evacuar tenemos que poner Galáctica, ¿dónde dijiste? Para evacuar, o sea, tenemos que tratar de llevar todo el... De venir acá un montón de veces para... Sí. Subirlas y después evacuarlas. Para subirlas y evacuarlas. La propuesta. ¿Y yo cómo voy a hacerles cosas malas? Y todas las partes que dicen... Cylon Action, dicen ahí. Ok. Y si vos venís... Seguro que... Al mismo lugar que está otro jugador, podés hacer la acción de ahí o podés meternos en cana. Oh. Si nos metes en, según, para meternos según en cana. Lo que dice acá arriba. Acá está explicado eso. Sí. Para meternos en cana, tiras un dado. Si sacas 5 más, básicamente nos metes en cana. No, es 1-3 a la detención, 4-7 Medical Center. Nos cagás a trompadas o nos metes en cana. Lo que no entiendo bien son los que. Las Occupation Force. ¿Qué son? Ah, estos son las Occupation Force. Sí, esos chabones los son marcadores de, los marcadores de, claro. Acá o sea, dice que en la resistencia de Ayeku podemos matar a Cylons. ¿Los matamos y qué le pasa a ella si le matamos a ella? No, a ella no, matamos estos. Porque van a empezar a aparecer unos tokens ocupando ese lugar. Porque ahí dice: choose a character on New Caprica, human or Cylon. Then pass the skill check to execute him. Claro, porque la acción de arriba, Attack Occupation Forces. Por eso, es diferente. Claro, son diferentes. Occupation Forces. Fíjate lo que dice el HQ. El HQ dice: podemos atacar personajes humanos o Cylon. Calculo que se va al Medical Center, me imagino yo. Sí. El Cylon se va al Medical Center si tiene algún bardo. Ahí estoy trayendo las forces. Estos van a estar acá para recordarnos que van a pasar cosas. Bien.
¿Qué más está faltando? Que me estoy olvidando. Sí, bueno, las naves civiles solo pueden ser evacuadas una vez que llegó Galáctica a la órbita. Bueno, eso, ¿cuándo llega la Galáctica a la órbita? Cuando esto logró avanzar. Cuando llega el jump, el auto jump, Galáctica llega a la órbita y ahí tenemos que hacer un nuevo. Recién ahí podemos. Un nuevo auto jump para poder terminar el partido. Pero recién ahí podemos subir las naves entonces. Exacto. Tenemos dos tandas. Una tanda para poder prepararlas para ser evacuadas y una tanda para evacuarlas. Está bien. Cuando Galáctica. Cuando llegue esto acá. Y Galáctica esté disponible, vamos a poder empezar a trabajar por New Caprica, con Pegasus, con Colonial One o con Galáctica. Pero mientras tanto, tenemos Colonial One. Si no logramos subir todas las civiles, ¿qué pasa con las civiles que quedan atrás? Son destruidas. Genial. Eso es lo que diría un Cylon. No. No sé si genial es la mejor palabra para usar. No. Yo no dije eso. Yo solo tengo dos cartas del alto. Ustedes tienen un montón. No sé qué. Bien. Bueno, esto ahora es mi turno. Yo arranco mi turno. Si le doy un tiro a CEO, va directo a Medical Center. Sí. Y no está, así que no está para defenderse. Ahí está, ahí murió. Bueno, puedo ir a... ¿Qué le afecta ir a ella ahí igual? Nada. Igual levanta una sola carta y ella levantaría dos. ¿Cuántas? Sí, pues me cago la diferencia. Bueno. Reduce the highest resources by reduce to the highest resource by one to advance the fleet marker o one space. Sí, claro, es como que forzás la llegada para acelerar, de la galáctica. Para acelerar, claro. La llegada de la galáctica, claro. Y el shipyard prepare. Tenemos que evacuar un montón y hay que evacuar 10. ¡Oh! Estoy pensando, ¿me voy al shipyard o me voy al Breeders Canyon? Yo levanto mis cartas. No, primero andar al shipyard, después a... Uno. Hacemos lo de... Uno. Acelerar el paso ese. Dos. Pues si aceleras el paso y no tenemos las naves, cagamos. Uh-huh. O sea, vamos a tener una ronda para evacuar igual. Vamos a tener un salto de todo una tanda de salto para terminar de evacuar. Porque vamos a seguir teniendo esta área disponible, pero también Galáctica, y esto y esto. Sí. Bien. Me imagino que todas las naves civiles que se destruyen nos van a cagar los recursos. Claro. Obviamente. Entonces, me voy al shipyard. Sí. Y en el shipyard lo activo, porque podría darle una orden ejecutiva para que otro se prepare para después. No sé, ¿quién me giró las cartas? ¿Estás al pedo, sí, o me estás girando las cartas? ¿O fui yo? ¿Por qué asumís que fui yo? Y sí, pues soy la que se enojó porque le pegó un tiro en la frente. Bueno, no. Claro, me enojé, parece. Activo esto y voy a avanzar una. ¿Que no te enojaste? Dijiste, no te creo. No. Y empezamos con mi crisis. Mi crisis dice que un jugador actual elige un skill check de amarillo, violeta de 9. Si la fallamos, perdemos uno de moral y uno de población. O ir por derecho a una población. Vamos a perder uno de población, chicos. No voy a devaluar eso. Sí, obviamente. Y además dice que activa los Riders. Que como no están los Riders ahora alrededor, Galáctica no existe, se ignora. Y avanza el primero de estos. Bien. Y un jump track. Y el jump track que es se está arrimando a Galáctica. Sio, es tu turno. Levantás dos cartas de diferentes colores. Esa carta tiene el simbolito ese, que son cartas especiales. Que ¿estas? Tiene al lado del Rider. Tiene... Fíjate que es de estas, ¿no? Ah, son de. Ah, New más. Caprica Crisis Card, dice, claro. ¿Dos Treachery? Dos Treachery. No, una. No. Dos diferentes tiene que ser. Dos diferentes. Una traición y una... Ahí te saco una. A la mierda. ¿Y otra de qué? De lo que quieras. De la que quieras. Violeta no, por favor.
En realidad tampoco tiene que ser necesariamente una de traición, pero bueno, generalmente te conviene una de traición. Ok, y ahora podría... Cuando termine el partido, todas las naves que no hayan sido rescatadas van a ser destruidas y perdemos todos esos recursos y eso podría implicar que perdamos el juego. ¿Me puedo mover acá? No, técnicamente no, porque tenemos recursos de sobra. Tenemos un montón. Técnicamente pero bueno, no, pero bueno, la idea es que estás abandonando la mitad de tu población. Sí, me puedo mover acá y se activa una de estas cositas, ¿no? Es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer, decía el de Shrek. ¿Para qué hiciste? ¿Fuiste ahí? Me muevo acá, puedo mover uno de estos. Sí. Ahí. Uy, se me desmayó. Podés elegir mover uno de atrás o avanzar este. Te conviene avanzar uno. Sí. Ahí está. No, y pone otro encima después. Activate. One occupation force and then place one occupation force on this location. Para que lo agarre yo también. Ah, no. Están dando vuelta las cosas. Listo. Ahora viene el CEO no tiene crisis porque es una maldito Cylon. Roger, levanta tus cartas. Estoy re buena con ustedes. Y así buena, te mataron rápido, parece. Con un tiro en la frente te lo agradecí. Bueno, creo que voy a hacer. ¿Viste qué hace? Release the highest resource para activar el jump track, pero todavía no nos conviene activar el jump track. No, no. Bien, ¿dónde estoy yo? Estos centurones destruyen las naves que están en el Locked, no las que están preparadas. Las que están en el Locked. Claro, cada vez que llegan. Hay que vaciar rápido eso. ¿Qué hace? Sacas la primera de arriba y la pones en Prepare. Y sacamos tu crisis. No tenés que dejar sostenido apretado el clic porque si no agarras todo. Bien. Roger. Sí, sí, Centurion Ambush. Acabas de recibir una emboscada de centuriones. Es un skill check de 7, de violeta y rojo. Si fallamos, menos uno población y el jugador actual que esté en New Caprica es enviado al Medical Center. Bien. Sería bueno pasarlo para no seguir perdiendo recursos. Y no activa nada, así que es bueno. Pasarlo, no sé si estamos en condiciones. Yo no tengo nada. Puedo tirar una carta yo. Nico, ¿tenés cartas vos para eso? No, no tengo esos colorcitos. Bien, dame. Pero igual hay que hacerlo. Igual hay que hacerlo. Una pongo entonces. Entonces, primero Nico. No tengo dichos colores y como no soy Cylon no voy a restar. Eso es lo que quería un Cylon. ¿Sí o pones cartas? ¿Cómo hacía? ¿Viste? Estar a cagarme. Sí. Dame un segundo que pienso. Ah, sí. Una sola puede poner igual. Si no, tenés yo dos. Voy al Medical Center. ¿Y el Medical Center qué sería? Como Sigway. Es Sigway, básicamente Sigway. Esto nos agrega una submeta de juego para jugar de otra manera. Listo. Listo. Roger, ¿pones cartas? Sí. ¿Cuánto pusieron todos? Y yo puse... Supongo nada. Que mucho. Mucho puse. Si pones poco, debería alcanzar. Porque también Dami puso y confío en que Dami puso algo útil. Ponele. Que suma rojo y violeta. Bueno. Piensen en sus personal goals. Es un buen momento para ir jugándolas, chicos. Bien. Como es el turno de Roger, mezclamos esto, contamos. Vieras mi personal goal. 8, menos 4, 4, menos 3, dio 1. Chicos, nos fue como el orto en esto. Esta azul, de encima, multiplica las azules. Esta verde, resta. Ok, ya tenemos 3 cartas malas. Ok, Quick Thinking sí, podría... Puso. Sí, opuso. Bueno. Yo creo que... Te podés llevar Personal Vices para evitar recibir una carta de motín. Roger. Sí.
Y esto hace que quedemos en 4. Básicamente nos dejaron en 4. Perdimos por 3. Tenemos una población. Y el jugador actual, o sea, Roger, va a Medical Center. Y avanza el jump track. Turno de Nico. A ver, let me pensar. Mi pensar, very hard. Tres. ¿Rebelo como Cylon o...? ¿Me das una orden ejecutiva? Espera, primero tengo que levantar las cartas. Una de política, una de coso y dos. Si me das orden ejecutiva, levanto, salvo dos naves. Y tenemos 8 que salvar. Movete primero igual. Sí, para que... No me salió ninguna conchuda orden ejecutiva, boludo. Entonces, pero, o venís a Shipboard... Wait. Sí. I can do a couple of things. ¿Vos decís que confiemos en estos muchachos? ¿A quién le preguntas? Yo ya no confío en nadie, ustedes son todos malos. Acabas de tener un furcio. Decís, no confío en nadie, ustedes son todos humanos. No, dije, ustedes son todos malos. Yo entendí malos. Ok. Ah, claro, sí, tenés razón. Le vas a dar un turno también a Sio. Yo sé qué carta estás pensando, sí. Le vas a dar un turno también a Sio. Sí, qué paja. No tengo para... Dame un turno, Nico. No, y bueno, movete con Wiki. Sí, darnos un turno a todos sería útil. Y Sio tendría que pelear entre mandarnos en cana o avanzar el juego para reventarnos. Y lo podría sacar a él de sickbay. Y igual iría segunda. Igual es una action. Pará, pero... Ah, no, porque es 7. Porque Roger podría ejecutarla, pero... No pasamos ni en pedo eso. No pasamos eso. No sé si me conviene gastarla ahora. Me conviene gastarla cuando estemos todos acá. Porque es una... Ah, no, es casi un turno. Es un turno con la posibilidad de poner un executive order. En el medio de eso. Bueno, ya fue. La voy a jugar. Bien. El primero que tiene que jugar la acción creo que sos vos, dice Starting with the current player. Pará, primero hay que pedir uno de comida. Ok. Bien. ¿Activas eso o activas otra carta? No. Activo el... Entonces, bien. Ahora, Dami, tenés una acción. ¿Podés activar el... Cosa no, orden ejecutiva... Pará, tenés movimiento y acción, ¿eh? No. No dice. No, es solo uno solo. O acción. Ah, move or take an action. Okay. Un orden ejecutivo a Nico. Nico, ¿salvás dos naves más? ¿Por qué dos? Una. Porque te dio una orden ejecutiva. Son dos acciones. Ah, buenísimo. ¿Cuántas quedan? 5. Willy. Estoy viendo si no puedo hacer ninguna otra cosa más útil. No, bueno. Sio. Tenés una acción. Puedes activar ese mismo lugar. ¿Qué pasaba si se activa? O sea, si yo acá. Matás una civil. De los centurionios a la derecha. No, no tienen que llegar hasta acá. Sí, tienen que tratar de llegar hasta allá. No, pero es mueve uno y después hace un deploy de uno. Así que primero tiene que mover este acá. Después el de atrás con no, 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 no. Lo que hace es activar uno. Sí. Y después pone uno donde está. Claro. O sea que ella puede activar este que viene acá y aparece un segundo acá, pero este no se mueve. Claro, okay. Pero ¿podés poner dos seguidos acá en el mismo? Sí. ¿Según esto? No hay limitaciones de cantidad que pueden estar en el mismo lugar. Pueden estar los 4 en el primer lugar. Listo. ¿Qué le pasa al script de Centurio? Es que este lugar no es el lugar correcto. Claro, pasa que abajo está la otra. ¿Qué estaba acá abajo? Abajo está Demetrius, hay dos cartones negros. Roger, movete de ahí. Bueno, y yo me muevo acá.
Bien. ¿Acá o...? Bueno, sí. Donde quieras. Sí, ahí. Bien. Y, Nico, tu crisis. Es de esta, ¿no? Sí. Sí, el nuevo mazo. Segundos pensamientos. Tengo thoughts. The current player may move a character from detention to another... Es medio una cagada, porque no nos aportan nada, sí, ¿no? Eso. Moral venimos rejugados, ¿no? Y... No, no venimos jugados, ¿eh? Moral... 5 más... 6, 8. 28 tenemos de moral. Podemos perder uno de moral, che. Lo que pasa es que es gastar cartas para nada. Exacto. Para no perder moral. Bueno, listo. Vamos a perder para, no. Moral. Damos vuelta a las cartas de destino para... ¿No es un or? No. Ah, si fallás. Si fallás, perdemos moral. Perdemos moral. Avanzan los heavies estos. Este mata a la primera. ¿Qué era? Y vuelve acá atrás. Y este una avanza. Para que voy a revisar si avanzan todos o avanza uno nada más. Todos, calculo que todos, bueno. Yo creo que avanzan todos, pero no pierdo nada por revisarlo. Porque si no, ¿cuál elegís que avanza? Si no? During the activation phase, each occupation forces token is moved to the next location to the right. Todos avanzan los dos. Bueno, perdimos uno de población. Alguien lo... Ahí lo bajo. Abajo. Dale. No, de moral, ¿no era? Ah, no, por el coso. Está bien. Ya lo bajé la moral. Esto. Ahora es turno de... Mío. Dami. Agarro todas mis cartas. Voy a agarrar dos de estas. Y voy a agarrar una verde más. Y me voy a mover a donde están ustedes, para estar todos juntitos, para no discriminar. Y Nico, otra orden ejecutiva. Salvas dos más. Okay. Una, dos. Listo, queda una. Bien, ahora la crisis de Dami. Movimos el almirante del Sham. Delante solo, moral, con mi. No movimos el Sham Track con mi crisis. Ya te digo. ¿Puede ser que no? Y empecé a contar. ¿Cuántas hay? White has set the Sham Preparation from 2-2. 1, 2, 3, 4. Tiene que estar en 4 ahora. En 3, porque en 4 va a subir con la de Damián. Ok. No lo habíamos movido entonces. Bueno, es menos 1. Ah, no, pará. ¿En 3? 1, 2, 1 más ahí queda. Ah, está, yo leí el log de abajo. ¿Menos 1 moral o menos 1 población? Población, ¿no? Población, diría. Menos 1 en población. No hay Heavy Rider. Y ahora sí avanzo nomás. Mi turno, levanto mis cartas. Tengo una burrada de cartas y queda una. Queda una sola civil por salvar. Sí. ¿Ya ganan? No. Ah. Entonces, estoy pensando, ¿me muevo yo y mato un coso o mueve otro y mata un chabón? Creo que conviene... ¿Qué rinde, chicos? ¿Me moverme yo o me muevo yo? Total, que sí o me meta en cana a mí solo. ¿Y por qué no mandás la... ¿La? La civil que falta. Está bien. Es lo mismo. Estaba pensando en usar una orden ejecutiva, por eso pensaba. Ah. Si uso una orden ejecutiva... Es que pone que vos te moves allá, tiras orden ejecutiva. Y no vas a poder destruir al bicho ese entonces, igual. Me muevo acá y tiro orden ejecutiva. Pará. Te doy una orden ejecutiva a vos, a mí. Vos ahora haces lo que quieras, tenés dos acciones. Te lavate las manos. A ver, en realidad lo que importa es separarnos para poder empezar a bajar Occupation Forces. Sí. O sea, vos gastas una acción en mover eso y la otra la perdés, no importa. Es lo mismo. Sí. A menos que tengas una carta en la mano para usar. No, ¿sabes que no? Carta en la mano así de acciones. Sí, tengo, pero no sirve al pedo. Dale. Muevo esta. Y ya está. Y a lo sumo,
No, que moverme con vos va a ser al pedo porque estos bichos van a avanzar, así que... Sí. Listo. Bueno, lo hice nada más que para... Ok. Pará, no, pará. Tengo otra acción. La otra acción puede ser tirar el dado, destruir... No, en tu locación. No, está bien, no dije nada. Siga. Bien. Acá dice... Resistant Bombings. Pasarlo está útil. Y ahora sí. Tengo cartas. Sobre todo para destruir dos Occupation Forces. Porque ejecutarlo así simplemente va a hacer que levante una carta menos, nada más. Pero lo elijo yo. ¿Sabes qué, no, ¿sabes qué lindo matar a dos veces en un juego? Pero por... No te matan, sí. Realmente. Ahí dice la palabra ejecutar. Yo voy a decir te ejecuto. Después que pase lo que pase, pero... Verde, violeta y azul. Sí, o pones cartas. La acción tuya de Kaino no se hubiese convenido haberlo usado al principio porque ahora ya no rinde, ¿no? Y podría ser, pero a veces sale cara. Pero sí, sería una buena opción. Si Kain no es Cylon, en el próximo partido por ahí sería una buena opción usarla como una primera acción. Roger, ¿pero cuál? ¿Cuál? ¿Qué cosa? La once per game. Ah. Roger, ¿pones cartas? Amarillo y verde nada más aportan. ¿Ponemos mucho o...? Tratar de pasarla estaría piola. No, perdón. Verde, violeta y azul. Tratar de pasarla estaría piola. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tengo 13 cartas. Voy a jugar 3 cartas como mínimo y Roger, vos levantás cartas ahora y te van a sobrar. Así que, poné. A ponerla. Estoy pensando seriamente en que puedo ejecutar también a Sio. ¿Vos cuánto? Pará, esta es mi crisis. ¿Vos pusiste Witty? No, es mi crisis. Yo te di la orden ejecutiva a vos. Es verdad. Porque yo ya está... Pará, ¿y ella puso una carta? Sí. Roger sigue mandando carta ahí. ¿Roger puso 5 cartas? Sí, igual sí, Roger tiene 5 cartas, así que va a levantar 5 cartas en su próximo turno. Lo digo, puso 5 cartas acá en el... No, 4. 4 más 3, sí, está bien. Estás ailoneando re duro. Si pones, pone poco. Sí, ok. Listo. Dami. ¿Vos sí pongas poco? Yo voy a poner 3 cartas. Verde y violeta. Mirá que el Cylon puso 4, Si vos no pusiste 4. No, yo no puedo ser Cylon. Ya fui demasiado buen tipo reiteradas veces. Bueno, eso pongo... no justifica nada, porque yo fui buena toda la partida. Yo pongo una. Pero porque vos sos mala, Cylon. No. Yo estaba haciendo las cosas demasiado bien. Una. Dos. Tres. Y por la onda, voy a jugar una cuarta. ¿Qué cartas sumaban? Verde, violeta y azul. La amarilla me la meto en el orto. ¿Cómo le gusta? Listo. Contamos. La gran tarjeta de crédito. Verde, violeta. Una. Son 19. Seis. 13. Dificultad era 12. Estuvo bien. Bueno, a ver. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Esta no me gustó tanto. Hola, hola. Esta jugó en contra, sí, ahí te escucho, Roger, ¿Me caí yo solo o se cayó? Te caíste vos solo. Opa, uno, mira, ¿no? Sí. Es más, no me había dado cuenta que te habías caído. Tampoco. Ahí abajo dice Rocker has disconnected. Ok, bien. Tenemos 5 cartas negativas, de las cuales... tenemos 4 cartas negativas en realidad. Sí. 4 cartas negativas y primero agregamos destino, una nueva por el Trust Instincts. ¿Qué se vino? ¿Todo el mazo? Ah, no. 52 me decía recién.
Y eso restó uno. Estamos con lo justo, entonces. Sí, estamos exactamente con lo justo. Pero acá dice, Evasive Maneuvers, Protect the Fleet. No, no pasa nada. Personal Vices. Cada jugador humano levanta una carta de traición. Y si el jugador actual es humano, levanta una de motín. Ahí les doy, ¿eh? Ah. Bueno, la agarras vos. Cada uno agarra una carta de traición, chicos. Y... ¿Yo también? No, vos no. Oh. Oh. Primero... No tengo ni carta. Pobre Pip. Se descubrió tan rápido que no puede hacer nada. Boludo, tenía medio mazo de lealtad. Igual si sí, supieran. Y acá tiraron 80. Sí, sí, yo me la rejuego que... O Witty o Rocket, porque pusieron 80 millones de cartas cada uno y ahí no daba con el destino. Bueno, lo pasamos. Admirante, elegís. ¿Perdemos una de moral para ejecutar el Cylon revelado? ¿O destruimos dos Occupation Forces? No, dos fuerzas de ocupación mejor. Bien. Aunque pará, no, vuelva. ¿Las fuerzas de ocupación qué hacen ahora si llegan hasta acá? ¿Nada? Ya te digo, creo que if there are no occupation forces and tokens in the game. No, esta puede bajar naves de acá, las puede bajar acá abajo desde esta locación. Las desprepara básicamente. Si llegan no pasa nada. No, pero ella no puede bajar las sí, con la acción que está ahí. Dice: look at the top ship of the Locket Civilian Ship Stack. ¿Cuál es el Locket? Pero si no hay nada en el Locket, no hay nada. Si no hay nada en el Locket, no hay nada. Básicamente, durante este está turno, pedo. No va a pasar nada. O sea, ese bicho está en el pedo, así que para eso la ejecuta a ella. La ejecuta, va a Medican Center. Perdemos uno de moral. Y te ejecuté dos veces en un juego. Vete, Ortea. Bien. Dije que me odiabas, ¿ves? ¿Para qué perdimos qué? Uno de moral por ese chiste. ¿Por qué? Dice: the Admiral may choose to lose one moral to execute the Rebel Cylon. Bajaron una de moral. Se lo bajaron. ¿O no? No. Y turno de CEO. Levantas una carta, CEO. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora te podés mover y hacer una acción. Si vos te movés a donde estoy yo o a donde está cualquier jugador, nos podés meter en DT. No tenés ideas. Pero si me muevo acá... No haces nada, porque ya no hay nada que destruir. En este momento lo único que te conviene hacer es detenernos para jodernos la vida. A mí no, hija de puta. Sí. Damián te estuvo disparando... varias dos veces en la frente. Es verdad. Bueno. Qué bocón que sos, Witty. Bueno. Te dejo vos, Witty. Ves, en el fondo me quiere. Me vas a tengo pegar. Que tirar... a sí. Hija de puta. Para. Estoy tirando mal. Mira. Bueno. ¿Qué sacó? Un 1. Con un 1 te vas a detención. Me mandas a detención, la concha de tu madre. Te va a sacar Magoya de ahí, ¿eh? No, en realidad me sirve que me mande a coso. Listo. Turno de Roger. Roger, levanta tus cartas. Me sirve que me mande a... al Brig. Porque necesito un turno ahora para poder usar mi personal goal. ¿Ya usaste vos el execute? Sí, vos habías ejecutado a Dama. No, no ejecuté. Todos los partidos arrancamos con una. Con la posibilidad de volver a. ¿Vos usaste tu poder de Kali en tus skill check? ¿O nunca le diste pelota? Creo que nunca le di pelota. No estoy seguro. Mi penalidad de cosas. Avanzo de jump track, ¿no? Sí, claramente nunca lo usó. Sí, tu penalidad tampoco, nunca la hiciste, creo. Nunca le diste bola. No, nunca hice ni siquiera mi habilidad.
Por eso, no dijiste nada de nada. Ni la contra, ni la favor. Solo me interesaba pegarle un tiro a alguien. Siempre nos olvidamos de eso. De ah, igual dice, disregard this while you are on the brick, la de abajo de todo, bueno, la de impulso. Pero es la primera vez que estoy en el brick ahora. Claro. Sí, Roger. Sí, sí, ahora. O activás para avanzarlo, o me das una orden ejecutiva para que yo haga cosas y salvar otras cosas. No, pero no tengo orden ejecutiva. ¿Eh? Avanzo Shantrak. O la puedo mandar a ella acá o no tiene sentido. No tiene sentido. Dejen de moverme a mí por todo ese lugar. Bueno, si activas eso, hacemos el auto jump. El auto jump significa... Hay que bajar un recurso. El, que está el más grande, sí. Población. Población. Bien. Y ahora, bueno, crisis de Roger. Ahora ya está la Galáctica acá. Sí, ahora está la opción de poder ir a Galáctica descartando una carta. Descent Among Silence. Si es un skill check de 12, amarillo y verde. Si lo pasamos, cada jugador humano levanta 2 skill cards. Si fallamos, perdemos 1 de moral. Ah, pará. Algo importante. Ahora, Pimba. Pimba. ¿Qué son? ¿3 y 3? Sí, 4 y 4. Listo. Ahora... add cards. Nico, ¿pones cartas? Amarillo y verde. Sería útil pasarlo. Yo puedo poner una sola carta. Nico. Estoy pensando. Dame un segundo. El Cylon está maquinando. No. Estaba viendo si gastar esta carta o no. Puse una más o menos. Bueno, Dami. Yo voy a poner 2. Si me lo selecciona. Si no, pongo una. Y después pongo la otra. Witty. Yo pongo una carta. Sio. Qué garca que es. Roger. Y te lo dice el que te disparó 2 veces, Pará, Witty, acordate de tu habilidad, eso, 2 o ninguna. En el Brig puedo poner una sola carta. Perdón, es cierto, estabas en el Brig. Bien. Igual técnicamente acá dice que puedes poner 2 cartas en los skill check. ¿En dónde? En detención. Detención, mira lo que dice. Puedes poner 2 cartas. Porque el Brig creo que es 1. Bueno, claro. Detención y el Brig son diferentes. Bueno, ¿sabes qué? Te pongo una segunda carta para que seas más feliz. Y ahora no las metió más al fondo todavía. Ah, no, olvídate, mirá. Son 11. Menos 6, 5. Y era 12. No lo pasábamos ni por puta. Amarillo y verde nada más. El Iron Will, vamos a dejarlo ahí a mano. Este jugó en contra. Quiero ver cuántas se jugaron en contra. Bueno, eso no me preocupa. ¿Está en contra? Sí. Bueno, tenemos... Hay dos en contra. Esta y esta. Podría haber salido a destino. Bueno, Dradis Contact. Se ponen dos civiles, dos Raiders adelante. Ahí las civiles. Bait, una civil atrás. Que las civiles. Civil, no tenemos civil para poner atrás, así que. Igual eso es malo, porque todos estos Raiders nos disparan a Galáctica. Genial. El Iron Will aplica y no ocurre. ¿Cuánto sumaba esto?
para ver si el Heron Will. 4, creo, no sé, ¿cuánto era? 11 menos 6, 5. No estamos a 4. Within 4 of the difficulty. No, igual. Bueno, aplica en negativo nada más. Que perdimos. Menos 1 moral. ¿Y Sio puede ir a la base, a la Asylum Baystar? Ahora Sio puede ir a la Asylum Baystar. Bajo en la moral, ¿A dónde? Y vos podés venir acá, activa... Oh. Sí, yo tengo el turno, pero no sé quién era el turno. Era... Ahora es tu turno, Nico. Ay, ¿por qué? Ay, flashé que era la crisis tuya esa. Era la... Esta era la crisis de Roger. De Roger. Ah, ok, ok. Entonces, uno de política. Y sube el jump. Sí. Eso. ¿Cuántas cartas tengo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Listo, está bien. Igual suben todas el jump o tuvimos mucha suerte. Tuvimos suerte. A ver, qué rindo de acá. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Si tenés tu nave ejecutiva, está bien, justo soy el que viene después que vos. Para empezar a mandar las naves para arriba. Ah, hay que volverlas a mandar. Ahora hay que sacarlas de ahí. Recién las salvamos. Ah, evacuate, claro, prepare. Y después evacuate. Hay que levantar 9, ese es el tema. Ok, pero esperá, porque ya podría ganar uno de moral. Cuando al menos que lo saques a Witty de... No me saquen. Ah, no, vos estás en cárcel, no estás en la cárcel, no te puedo sacar igual. Pensando... Igual porque le vas a dar la orden ejecutiva a Damián para que haga eso, o dásela a Witty o a mí. No, porque... Que, es que yo ya estoy en la locación. Claro. Ah. Hago dos acciones de levantar dos naves. Ok, voy a descartar esta carta que está acá, pedorra. Ok, preparen and evacuating ships. Cuando se evacúan las naves, cities may only be evacuated after Galactic return to orbit. When a civilian ship is evacuated... ¿Qué estás haciendo? Ah, te estás moviendo. No, para mí no se puede ir para arriba. Para mí se va para arriba cuando hace esto, ¿o no? Vos tenés en cuenta que si te vas de acá... Sí. Nos dejás solos para levantar las naves. No podés volver después. Sí, podés moverte como si. Caprica sería como moverse entre naves, descartando cartas. Ah. El tema es que las naves que evacuemos vienen alrededor del espacio de Galáctica. Ok. Y si ustedes se van con Galáctica y yo todavía estoy en detention, quedo eliminado del partido. Qué lástima. Genial. O sea, no lo hagan, chicos. Para, nosotros podemos ir de New Caprica a Galáctica así nomás, entonces. ¿A Galáctica de la Colonial One o solo a Galáctica? Galáctica, Pegasus o Colonial One a gusto. Ah, o sea, básicamente todo el mapa. Lo único que está anulado es Colonial One. Colonial One no existe. No, la puta madre, justo quería ir a Roslin. No, espera, entonces no la descarto la carta y me quedo acá. A ver, para no. Porque en lo que fue Caprica en la serie, Colonial One estaba en Caprica. El Shipyard, que dice que una vez que evacuas una civil, puedes moverte a Galáctica. ¿Tenés que descartar una carta para hacerlo? No. Pero igual, si querías ir a Admiral Quarter, podés ir a este. No, quería a Laura. Perdón, no podés ir a Sick Bay, igual. No, a Sick Bay no, digo a este, Occupation Authority. No, igual, porque Nico fue a Sick Bay. ¿No puedes ir a Sick Bay, Nico? Pero no fui a... Ah, estás en Sick Bay. No. ¿No puedo ir a Sick Bay a mano? Calculo que no. No, ¿y cómo carajo agarras la carta del negro si nunca puedes hacer movimiento? Cuando te quedas en Sick Bay. Cuando... Ah, pero la puta... Elegís quedarte en Sick Bay, no salir, justamente. Bueno, no sé, ¿puedo ir a Weapon Control, atacar una nave y tirar una ejecutiva en order? Sí. Que capaz sería lo más... Me parece que es lo mejor. Y darle a Damián una orden ejecutiva para que levante dos naves. O darle a Roger. Ah, pero gasto mi acción en darle la ejecutiva. No puedo disparar. Y sí, yo no sé para qué querés disparar y hacer esas cosas. Porque mira cómo está la galáctica.
Sí, pero, bien, cuando, pero cuando... En realidad yo no sé por qué te fuiste. Vos tenías que poner civiles para que se mueva, para que después los raiders se muevan y no ataquen. Una civil sí, acá nos resuelve todo el problema. Por eso digo. Sí, 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 ya fue. Bueno, esperá, vuelvo entonces la carta a mi mano, esta pedorra. Aparte, ¿cómo es esto? No, Nico. Yo en realidad quería, yo me moví porque quería ir a Laura. Y como ya había descartado la carta, ya estaba viendo qué verga hacer. Si evacuás una civil, podés subir a Galáctica sin gastar carta. Sí, ya, aparte. Ah, ok, ok. Pero bueno, pero, a ver, esta, pero la ejecutiva en order la tengo que gastar. Sí, en realidad, claro, en realidad si es la ejecutiva, no hace la acción de ahí, en realidad, también. Claro, es preferible que hagas la ejecutiva, creo yo. Dársela a Damián. Porque son dos acciones. Damián. Bueno, yo levanto, pongo una acá, y la otra también ahí, puedo ponerla en el mismo lugar, ¿no? Supuestamente. Sí, no tiene la limitación. Y... No sé si puedo verme allá o me quedo acá. Que diría que te quedes. Bueno, me quedo. O sea, sí, y saques dos. Porque te dio orden ejecutiva, ¿no? Sí, sí, no, saqué dos ya por eso. Saqué una, después saqué la otra y después saqué la segunda. ¿Me voy a Galáctico o me quedo? Me parece que es mejor que te quedes para tener por lo menos dos personas haciendo... mandando las naves bueno. A salvar. Listo. Crisis de Roger. No, crisis de Nico. Quilombo en la cabeza ya. Uh-huh. Bien, Nico, el jugador actual elige un skill check de 10. Amarillo, verde y violeta. Si lo pasamos... Recurren players New Caprica. Bueno, si fallamos, vas a detención. O podés elegir la opción de que el jugador actual descarta 3 cartas al azar. ¿Tenés 3 cartas para descartar al azar? Tengo un montón, pero la verdad es que tienen números bastante altos para descartar al azar. La decisión es tuya, o un skill check de 10. ¿Querés ir a... No te puedo aportar en ese skill check yo. Yo tampoco. Ah, en realidad podría ayudarte con algo. No, pero a ver, sí, pero tenemos dos. O sea, hay una de CEO menos. ¿Tiene carta CEO en la mano? Sí, vos pensás que si las cartas que vas a descartarte son las que podrías jugar acá en el coso, son al azar. ¿Sí o no tiene cartas? Son al azar igual, Ya sé, pero si pueden llegar a ser posible que son las que amarilla, verde y violeta, para eso las jugás en el skill check. Y es que son todas amarilla, verde o violeta. No, violeta no tengo, pero son amarilla y verde tengo. Y bueno, para descartarlas al azar, jugás en el skill check. ¿Qué sé? La otra es que no lo pasemos y... Bueno, se elegí vos. A las civiles solamente pueden estar acá o acá. Cuando suben. Genial. Decidí. Mensuno moral, le pregunté. No, ya dale, fue. Cagón. Las tres al azar. Bueno. No quiero quedar en la cárcel y después no... Te saco una. Dale, ¿puedo sacar una yo? Esa ¿vos? Me venía al pelo. Y sí, saca la otra. ¿La agarré? No la agarré. Ahí está. Listo. Bueno, ahora. Heavy Riders. Se lanzan dos Heavy Riders acá. Los de acá abajo no tienen importancia porque no pueden destruir civiles. Y avanza el Jump Track. Pero igual este de acá... No, 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 nada, no. Estoy viendo si... Si hacemos el auto-jump y, no, y las civiles siguen acá, también se mueren. Las que sí. No llegaron a irse, ¿no? A ver, the occupation forces and ship is removed on the ship... Che, pará. Hicimos el asalto anterior, tenemos que hacer lo de los tokens. Ah. Pues ya estamos en... Sí, tenemos que hacer lo de los tokens. Pongan sus tokens de... Empiezo yo. Vamos a lo más rápido. Ará, pero esto no es cuando... Con el salto 8, que fue, que fue el salto anterior. No vas a llegar nunca a 8 ahí en cartas. Pero no es cuando salimos de la... Es cuando salimos de la... O ya cuando llega, cuando se hace este salto ya ganamos. Cuando se termina este salto ganamos. Claro.
O termina el juego, va, no sé si gana. Descarto una carta porque me dio menos uno. Sio, mostrá tus tokens, por favor. ¿Los tres? Sí. Sí. Como sos Cylon revelado, te dio negativo. Tenés que descartar una carta. No tiene. Que no tengo. Bien. Roger, todos tus tokens. Yo no sabía que los tenía que fucking descartar. Hipo. Menos 3. Menos 3 pierde todas sus cartas. No. ¿En serio? Sí. Ahí voy a revisarlo de nuevo por si acaso. Dejá de hacer un costado por la duda igual. Todavía no la descarte. Nico. Tengo 2. Menos 1 tenés. ¿Qué es? Menos 1 descartás una carta. Bueno, te movés a Sigve inmediatamente, Roger. No se afecta la moral. ¿Al Sigve de... ¿A cuál Sigve? Y al de acá, al de Caprica. Al de abajo porque estás en Caprica. Si tenés una carta de Cylon, la tenés que revelar. ¿Posta? ¿Dice eso? Sí. ¿Tenés una carta de Cylon? Sí. Listo, la tenés que revelar. Ahí tenés al otro. Pero no está revelado él. Claro. Es un soft reveal esto. Se le cagó el poder igual de la carta. Exactamente. A revealed silent player that is executed discard only their hand of skill cards and move their character to resurrect. However, this may reveal a silent player that had remained hidden until this point. They should discard their descartas todas tus cartas. Sos ejecutado en todo sentido. Te vas a Resurrection Ship. Y no ganas Super Crisis. Y como estamos en esta parte del juego, todas esas cartas de lealtad se van al descarte de Roger. ¿En serio? Sí. No se las das a nadie. ¿Todas las 24 que tiene? Sí. Qué desastre, Roger. ¿Cómo vas a tener para cartas de lealtad? Ahí está. Porque lo bueno de que pase eso, primero porque estamos a más de 6 de salto. Acá quedan 2 más, ¿eh? Sí, que están pegadas por algún motivo. ¿Se lo diste vos, Sido? ¿O lo tenía él? No, no me la dio ella. Me dio todas. No, che, boludo, te di una. No me diste, la agarré de. Me vino en la fase durmiente. Te juro que tenía 2 yo. No, ¿desde no, cuándo? ¿Qué te importa? Oh. Bien. Bueno. Bueno, no sé. Alguien está mintiendo. O alguien está errado. Bueno, Roger, te vas a la Resurrection Ship allá. No recibís carta de coso. Descartaste toda tu mano. ¿Turno de quién era, chicos? Yo tengo turno. Sí, esta fue la crisis de Nico. Sí. ¿Levantaste una carta, Dami, por tus tokens? No. Carta de mi skill check, como siempre, sí, va, ¿no? De tu skill check. Y ahora agarro mis cartas. Mira, viste, sí, que era Rocker, era Barbie. Dos de acá, dos de acá. Solo 2 puede haber, ¿no? O pueden haber 3 en... Solo 2. Por cómo estamos armando, siempre van a haber solo 2. Voy a agarrar uno de acá. Puede ser 1 o 2. Bueno. O sea que cara desaparece del juego. No tenemos piloto. Genial. Si igual en el próximo juego va a cambiar todo, así que... Sí. Porque no vamos a tener ni a Caprica ni a Cara en juego. Y van a tener los Cylon ocultos de nuevo, no sabemos a quién cara juega. Exacto. Igual prefiero... Bueno. Que... No sé si prefiero que estén ocultos. Yo, ¿dónde estoy? Acá. Sí. ¿Cuántas civiles hay acá? 7. Yo le daría una hora ejecutiva a Nico. Para levantar 2. Exactamente. Nico, levantas 2 civiles. Necesito, Nico, que subas a Galáctica. Levanto con la segunda. No, levantas 2 y con la segunda vengas a Galáctica, porque si no empezamos a levantar civiles nos van a coger. Sí. El tema es que el comando está roto. Yo lo puedo reparar. Él mismo lo puede reparar. Ah, fuck, necesito una... Ya te va a tocar en tu turno. Sí, en mi turno seguramente.
¿Qué es que tuve que...? Que no sabe reparar. ¿La carta para reparar, tío? Fíjate lo malo de mi personaje. Necesita dos reparos. Dos cartas. Bueno, a ver, un skill check de 9, amarillo y verde. Si fallamos, el jugador actual es ejecutado. Si fallamos, Damián es ejecutado. ¡Ah! ¡Mira! Okay. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que los Silos no tengan cartas! Bueno, amarillo y verde. Para. Tenés tanto orto encima. Espera. Llegamos con la estrella. Llegan con la estrecha y no pongan nada. Llegan con la estrecha y. ¿Cómo te llamas con la estrecha? Sí, con la stretcher y con las... ¿cuántas hay en el destino? Ok, pueden ser dos. ¿Ustedes, muchachos, llegan? Yo no le puedo aportar mucho, pero todo lo que tengo lo voy a aportar. Yo tengo también. Ok, okay, pará, no. ¿Puedo jugar entonces la... ¿Puedo la jugar qué? Un Scientific Research para que cuenten las azules? Y dale. No tengo igual. Yo ahí pongo... Puedo sumar básicamente un montón. Bueno. Ahí la jugué. Bueno, pongo entonces. Dale. Pongo esto. Pongo esto. Y por las dudas pongo esto. Nos vamos a ir al recarajo, pero bueno. Yo puse bastante, ¿eh? ¿Pongo mucho o no pongo mucho? Yo puse mucho. Bueno, me voy a guardar la única carta útil de las que tengo. Voy a poner dos nada más. No sé, tío, qué onda va a ser el destino, pero bueno. Vos no tenés carta, Roger. Igual, tampoco. Hay que llegar a 6 por lo menos. O sea, si llegamos a 6, tal vez zafo de ser ejecutado. Bueno, lo pasamos. ¿Cuánto? Por 10. 14. Mierda. Porque las azules cuentan. Claro. Bueno, Draw Discontact, hay que activarlo, agrega dos Raiders adelante. Dos Raiders adelante, ¿hay Raiders? No hay Raiders. Entonces se activan los Raiders, creo. Los de acá. Esto no saltaría. Ah, saltan los que están en el número más alto. Ahí está. Y justo que en el mismo lugar. Red Tape elimina los 5 y 6. Ese fue el destino. Mira, o sea, se va este de 5 o se va. Esa sola de 5. Contamos de nuevo y ahí dice que... Igual no había nadie negativo, 18, luego no, 18, 14. ¿Está bien? Sí, no había nada ahí negativo. Ahí está. 7, 8, 9. ¿Y la dificultad era de...? 9. Justo. Qué culo que tienen. Igual no me moría, voy a sacar menos de 6 para que me muera. Menos de 5. Listo. Activan los Raiders. Este es el turno de Damián. Entonces... Vienen estos para acá. Estos vienen para atrás. Y esos de ahí vienen para acá. No, vienen para acá porque está más cerca. Está más cerca. Ah, está más cerca de eso. Bien, igual bien, esperamos a Nueva Cráprica, yo me tendría que haber revelado, pero me di cuenta tarde. Bueno, arranco mi turno, levanto una, dos. Voy a jugar mi personal goal. Pará, ¿juego mi personal goal o intento salir? ¿Me pueden ayudar para salir, chicos? ¿Qué es? A ver... No, amarillo y violeta. Amarillo y violeta... Yo tengo... No. ¿Tenés más cartas azules, Witty? No, mira la que hago. No voy a... No, deja. Guardale esa carta. No es mía. Sí es mía, pero es la que había usado anteriormente. Voy a intentar salir. Y bueno. Pimba, salí. Bueno, genial. Ah, buenísimo. Fue lo mejor que pude hacer. Igual tengo un problema. Tengo dos turnos para que levantemos las civiles y poder irnos. Qué par de pájaros los... Ahora, esta fue tu acción. Sí. Bueno, yo puedo llegar a levantar una executive order. ¿Qué quedan? ¿5 civiles ahí? Estas civiles van a morir, ¿sabes cómo, no?
Bueno, prepare to fight. Current play chooses. Destroy one occupational force es un skill check o... The current player chooses a human player on New Carapica to send... Medical Center. ¡Pará! No está revelado todavía Roger, supuestamente. ¿Roger? Sí, sí, ya está en el Resurrection Ship ya. Ah, verdad. Prefiero ir por el... irme yo a Medical Center. Acabo de levantar toda la mano. Choose a human player. Sí. ¿Está bien? Me voy yo al Medical Center. Activa. Pará, ¿quién queda ahí? ¿Quedo yo ahí? ¿Y dónde está Nico? Nico está en el comando. Está en el comando, que no, lo tengo que reparar. Pero no, o sea, no me alcanza ni agancho las acciones para repararlo y disparar. Y encima tengo el problema del personal goal todavía. Yo decidí no revelar el personal goal para salir y empezar a hacer cosas. Bueno, va así, ¿o no? No, pará, activan los riders. Tira un dado por este. Igual tampoco es que perdemos. Bueno, 6. Uno se va a coso, a dañado. Tira un dado por este. 8. Se va a destruido. Y se destruyen estas dos civiles. Y las dos civiles se destruyen. Da las vueltas. Mirá que buen. Qué buen Silent Toy, ¿no? 3 de población en total, ¿no? Sí. 3 de población, sí. Estos vienen acá. Y estos. Estos vienen para acá. Vienen para acá. Y avanza el jump. Y avanza el jump. Sio, es tu turno. Sí. Puedo robar dos cartas, ¿no? O una sí, sola. Dos cartas de diferentes. Sí. Colores. ¿Dónde está ella? Ella. No, una sola carta, Sio, porque estabas en el Medical Center. No, está acá ella, no sé por qué, pero está acá. Ah. O yo la había fusilado y no la moví. No, porque yo me moví, no estoy más en el medical. Ella sobre se levantó al estilo el T9000. ¡Ay, Jesús! Revivo a cada tiro que me pegan. Sí, ¿no? ¿Sabes qué? Antes de que termine el partido. Si Nico me da una orden ejecutiva, yo le doy otro tiro a Sio. Porque sí, nomás para usar el tu one for game. Ok, ¿puedo venir para este lado, ¿no? Sí. Viste, la serie no. Cagan matando hoy. ¿Tiene que descartar una carta para moverse Witty y ella también? Sí. Bueno. Creo que no. A ver. ¿A donde yo quiera me puedo mover o me tengo que quedar acá en el rato? A donde vos quieras de ese lugar. Probablemente tengas que descartar una carta, pero. Podés ir a Silent Sleep. Silent Fleet. Y activar los riders. Sí, sí, es lo que quiero, pero ¿para qué? No fui muchas veces a Isla. ¡Mentira! Todas las veces que jugamos fuiste a Silencio, monstruo. Señor. Usted porque monstruo. Siempre es bueno. Y porque está en mi naturaleza. Bueno, la otra, es la hora de la pelotudez. Venir al medio. Pero para, no me conviene... ¿Pero no me conviene venir al medio y tirar el dado? ¿Y dañar a Galáctica directamente? Ah, yo te diría, sí. Agregás Riders. Puedes agregar Riders y después es mi turno y yo los activo. Che, ¿el CAG no tendría que ser otra persona? El CAG, ¿verdad? Tengo el CAG para allá, te digo quién le toca. ¿Estás seguro, Roger? ¿No es daño seguro para ellos? Culo que yo, ¿no? Estoy el almirante. ¿Qué? ¿O no? Era tú. El de acá. Tenés el personal goal de ser los tres a la vez. Y vos acá en el medio podés hacer dos de estas acciones. Podrías agregar 3 riders y después tirar el dado y dañar a Galáctica. Los 3 riders no se agregan ahí, se agregan en esta zona de acá. Okay. Ah, en esta zona de acá. Sos la nueva acá, Caín. Genial. Voy por tu presidencia. No sé, si no la otra es activar los riders para que destruyan estas dos civiles. Y tratar de que les baje el jump.
No, no, yo no bajaría el jump, porque si saltan ahora, ellos tienen 5 civiles acá. Estas civiles se destruyen. O sea, si ellos saltan ya, estas civiles se destruyen y ganamos nosotros. Porque le van a bajar la población. No, van a ganar realmente, solamente nos bajan muchos recursos. Nos cagan recursos de futuro. Bueno, igual... Es necesario. En su rol de Cylon deberían hacerlo. Claro. Y, bueno. No especular con que son humanos en el siguiente partido. O no. Y... Este, ¿no? Por eso yo digo que activás Riders. Y si activás Riders, después cada... Si destruimos estas dos civiles, cada Rider después le va a pegar a Galáctica. Ok. No sé. Bueno. Pero así como quieras, ¿eh? Si no, pruebo. Hasta... La verdad que... ¿Qué haces primero entonces? Voy a activar los Riders. Bueno, entonces empezamos. Vale, dispará con este. Sonó feo, pero dale, dispara. 8, bueno. Destruido. Dispara con este. 6. Dispara con este. 6. Dañado, ¿no? Dañado. Bien. Bueno. Bien. Estos dos destruyen las civiles. Perdemos 2 de población por ese chiste. Y vas a tener que disparar el dado por... 25 millones de veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 veces. Pará. ¿Tienes que sacar qué? ¿Un 8? ¿Cuánto tienes que sacar? Con 8 nada más, pero pará. Que no lo tire ahí, que lo tire en un costadito. Lleven dados. Bien. ¿Estás seguro que esto fue una buena idea? ¿No lo podemos poner acá en la madera? Sí, que lo haga en un costado, por eso, que lo haga acá. Agarralos todos. No, confío en mi motricidad, pero dale. ¿Dónde está la CIO que jugaba al fútbol? Hey, pero con los pies, no con las manos, boludo. Bueno, pero... Selecciona todos y tiralos. Cada 8 va a ser un éxito, CIO. Un 8, uno solo. Bueno, damos vuelta a un daño. Pará, ¿pero dónde? ¿Ella elige o qué onda? Lo elige ella porque es el turno de ella. No puedo haber tirado tanto y haber salido uno solo. Recién me causé mucha gracia porque vi estos 6 y dije, salió el 9. ¿A Galáctica? Sí. Bueno. Sacamos este, que es un... FTL. Armory. Ah. O Armory. No. Armory. Y el resto no le hace nada a nadie. Y el resto simplemente fueron tiros al aire. Básicamente fueron pajas. Qué triste. O fueron estos. Están piloteados por los Stormtroopers. No, también se considera que le pegaron a la Galáctica, pero la ¿cómo se llama? La armadura de la Galáctica. Sí, no tiene escudos en realidad. Tiene. ¿Cómo simplemente tiene que tirar un solo 8? ¿Tiene escudo? La Galáctica tiene escudo. ¿Seguro? Para mí no tiene la escudo. La chapa. Es la chapa directo. No claro, tiene armadura. No es la palabra armadura, pero bueno. No tiene la concepción más, de Shield. No puedes hacer nada más. Lindaje. Roger levanta una capa. Yo levanto una sola. Ah, sí. Bueno, y me puedo mover, ¿no? Me muevo al mismo lugar. ¿Y lo mismo? Y hago lo mismo, pero son... Ahora son 12, 13, 14, 15, 16, 17. Para que yo saque un dado. Ahí está. Bueno, tira estos 12 y después tira... O agregame 5 más, así tiro todo junto. Dale, ahí te agrego 5 más. Se laguea todo cuando los empezás a revolear. Sí, ¿eh? Es que hoy no están dando bien el TV-Top. Y no, para mí no tiene nada que ver que estemos con Witty. Es como que el TV-Top está andando raro. Si estemos con Witty, ¿qué tiene la peste? No, él dijo que la computadora le estaba dando como el orto. Sí, me anda como el orto. Va. Ningún 8. ¿Y un 8? Acá sí, uno, acá solo. Hay uno. Uno solo. Somos un asco. Bueno, Roger te pide siendo un asco desde que arrancó. Sí, sí. Posta los dados. Combustible, encima combustible. ¿Dónde? Bueno, este queda afuera.
Tenemos. Che, estamos. ¿Bajaron, 20 ya? De nafta tenemos nomás. Bueno, y listo. Todo. Bueno. Nico, ¿dónde estás? Allá. Nico, volvé y la entra civiles, básicamente. O dame una orden ejecutiva. Sí, sí, esperá. Político. Ahora, el tema es que si yo si me la das, mando a las civiles donde están todos los raiders. Y... Sí. Ah, bueno. Sí, igual. Terrible tormenta. Acá reventó un trueno recién. Sí, sí, sí. Capaz es el mismo que sonó acá. Seguramente. Che, no. El tema es que igual. Bueno, igual no me la dio, pero. Que lo maten los raiders, que lo maten ahí en donde están, es lo mismo, así que. No, lo ideal sería que ahora Nico. No puede reparar, Nico, ¿no? Puedo reparar un lugar, sí. Entonces repará Command. Tengo que jugar dos cartas. Acá están las dos. Si repara Command, podemos empezar a hacer cosas. Y ya está. Esa es toda mi acción. Listo, entonces ahora tu crisis. ¿Para qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tiran acá? Salió acá el... Super Game. ¿Qué pasó con qué? Tiré el token de vuelta. Sí, no, pero el token como que quedó fuera de la bolsa, no había quedado adentro. Ok. ¿Sí? Tu crisis bueno, es jugador actual elige. Brutal Treatment. Si lo pasamos, no pasa nada. Si fallamos, perdemos uno de moral. El jugador, si... Y si el jugador actual está en New Caprica, es enviado a Medical Center. No estoy. Yo creo que vamos por el fail. Sí, ¿no? Menos uno moral y listo. Sí. Sí. Después tengo que ajustar los recursos al final del juego porque le falta. Vamos a terminar con muchos recursos. Sí. El otra de las cosas es que. Bueno, pero el está una de las cartas que usé de las amarillas que yo no sabía. Que hace que le pones como un token y la próxima vez que baje recursos. Baja uno menos. Sí, no, sí, sí. Bueno, eso. Bien. La tuve que gastar. Dami, ¿vas a jugar cartas? A ver. ¿Dónde está él ahora? Él está en comando. No, está ahí. No, no pongo nada. Listo. Yo no pongo nada. ¿Sio, ponés algo? Obvio. Ay. Bien, dale. Después se queja que le pego un tiro. ¿De quién es el tiro en la frente? De Nico. De Roger. No, es el mío. De Roger. ¿Eh? Sí, yo no tengo crisis. No sé. ¿Por qué lo mandan a Roger? Usted es Silo, está mintiendo. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Claro. Bien. ¿Pasan todos? Roger, ¿ponés carta? Ya puse. Listo. Nico, ¿ponés carta? Ni a pedo. Sí, o me puso una con se suicida o algo así, acuérdate. Bueno, se ponen dos cartas de traición, se agrega una civil en la parte de atrás que no tenemos de dónde agregarla. Y te vas al sick bay. Te vas al sick bay. Viste, te sentías mal por eso. Sí, me agarró. Y ahora voy yo entonces. ¿Te rebota la tarjeta de crédito? Sí, puto. Sí, grosso. Usala del dragón. Voy yo ya, ¿no? Voy yo ya. Tiene que agarrar dos de traición. No es peor. Porque el del dragón sí tenemos disponible. Igual saltamos, así que nada. ¿Agarraste dos de traición, Nico? ¿Te agarraste dos de traición, Nico? No. Qué boludo. Bueno, disparan las Baystar. Trechericardo. ¿Que alguien tira el dado por esta Baystar? Dale, Sio, despliega tu poder dadeal. Un dado, tira. Un dado, no te llegará. Sí, tira. 8. ¡Qué ortuda! ¿Qué dañas? ¿Galáctica o Pegasus? Galáctica. No, bueno, pero es turno de quién. Turno de Nico, elige Nico. No, que te pega la Pegasus, me parece a mí mejor. El tema es. El tema es este. Termina el juego acá, o hay un jump ahí. Pará, ¿qué pasó? Tiró el dado. Están disparando por la crisis y están disparando la Baystar. Sí. Tiró el primer dado, sacó un 8. Sí. Es el turno de Nico para elegir
Pegasus o Galáctica. Sí, es turno de igual el juego termina acá porque igual ya viene el último jump. Bien. Ah. No sé si dañar Pegasus y dejarla al límite. No, preferiría dañar a Galáctica. Sí. Por bueno, eso. Listo. Que salió ahí. Otra vez. Hay que repararlo después, pero bueno. y dispara la otra Baystar. ¿Sí o? Dale. O Roger, no sé cómo quiero. No, sí o sí o sí lo tiene. Sí, tío. Qué hija de puta. Claro, pues saca todos unos, hijo de puta. Está resalado el chavo. 6. También daña con 6, ¿no? Sí, sí, daña. 4 daña, a 8. Y pegarle de nuevo a Galáctica. Sí. Sí, ya está. A ver, Roger, tira. Justo ahí. Los Admiral Quarters. Bueno, y el jump. Y termina juego, ¿no? Y nos comemos. ¡Para, para! ¿Y todos los que estamos acá los vamos igual? Los que estamos en acá. Caprica, ya te confirmo, pero creo que no. Creo que morimos. No. Destroy all civilian ships on, still on New Caprica and execute any human player still alive in New Caprica. ¡No te vayas! Ya está. Pará. Hay que destruir esto, espera. ¿Esta qué es? Una población y uno combustible. Bueno, pará, pará. Son 22. Eso va a 0. Sí, esto va a 0. Se quita un token de acá. Ah, claro. Este también va a 0. 2 de población. 2 más de población. Bien, ¿qué más? Decoy, es esto, calculo. Sí, sí, si no tiene nada, no tiene nada. Otro más de población. Listo. Y población. Uno más. La concha, y son ejecutados los dos humanos. Sí. Básicamente. Que eso entonces significa que todas las cartas que tenemos de lealtad se pierden. Si te. Esperá, se me apagó la tele. No, y no llegaste a usar el poder de coso. Bueno, igual ya está, ¿no? Pero. Es alto pero poder. Volvés a tener el Miracle Token. Sí, pero se muere Elena. Ah, bueno, sí. Fíjate el poder de Elena, es re zarpado. Bueno, todas las cartas de la se perdieron, perdimos 2 de moral por eso. Fue durísima esta partida, en ese nivel. Sí. Che, yo tengo estas 2. No sé si Final Fight se activa, creo que no, ¿no? No, no se activa nada de eso. Básicamente tenemos que elegir todo personaje nuevo, amigos Nico. Sí, claro. Sigo con el doctor, el pobre chabón, bancándose la vida. Bueno. Estaba a mirar a Galáctica y alrededor, ¿no? O sea, igual terminó en enfermería, no es que terminó. No terminó bien, chao. Caín duró poco y nada. Chao, Caín. Qué lástima, Caín. Bueno, ahora. Todo. Y el poder de Cali, si le hubiésemos prestado atención, nos hubiese venido tan bien. Bueno. Ahora, algo importante, tengo que marcar que es el turno de Damián. Sí. Todas las cartas que tienen en la mano. Como sí. Nosotros morimos, perdimos las cartas, Dami. Sí. Hacen esto de agruparlos así. O sea, tenemos que resolver cuestiones. También perdí mi personaje. Vos también perdés tu personaje. Todos los Cylons se van también, se va cara. La carta de Cylon tendría que volver al mazo, ¿no? Vuelve al mazo de Cylon. Ahí está. ¿Dónde la tiro? Y ahí, seguro que acá. Acá está la carta de ella. Esta carta de Witty. Ahí se la saco. Y esta es la de él. Sí. Y la carta que tiene Sio en la mano también se va. ¿O se no, la queda? Sí, la que tiene Sio en la mano se va también. Se pierde. ¿Por qué me tocas mi carta? Devolví, mira. Bien. Y esta carta de Quorum que vos jugaste. Esta carta de Quorum va abajo del mazo. De Quorum. Abajo del mazo. Y bueno, y esto el almirante va a quedar acá pendiente para que lo agarre el próximo almirante. El CAG también, lo dejamos acá en el costadito para que lo agarre. La carta de Quorum esta va acá, viene acá con el presidente que le toque. Si nos quedamos sin la dama y sin Caín. ¿No puedo ser yo el presidente porque se mueren todos, básicamente? Sí, vos pasás a tener todos los cargos.
Pero pará, si en el próximo, si decimos que Caín agarre el cargo de almirante. Sí, pero eso es por casi exclusivamente eso fue temático, claro. Por temática. Claro, pero acá ahora se murieron todos. Técnicamente tengo todos los cargos hasta que me los saquen. Sí. En realidad, a ver, técnicamente. Sí, podría ser, pero si vamos a la temática del juego, no cierra ni en pedo. No, si yo lo que tendría que ser, que vos elijas después un personaje, yo que sé, que elijas a Gaius. ¿Cómo no, es que yo no puedo cambiar. No, pero no vos, nosotros. No, tú no nos elijas a Gaius. ¿Cómo vas a ser vos el presidente? ¿Entendés? No, claro, lo que creo es que en el próximo partido reasignamos los cargos que quedaron sueltos. Por eso. Porque morimos al final. Si ya lo tenía el yo cargo, igual no lo tenía. Me quedé con ningún cargo. Sí, por eso. Bueno. Yo tengo el once per game de. Uy, la concha de la Altavie. De. Te saco de la presidencia, Wich. Uno de comida. Escuchado. Puedo gastar uno de comida para levantar la population en uno. O sea, no es bueno. ¿Dónde quedan las cartas de quórum? Pero. La verdad que igual la es una acción, lo tendrías que haber hecho como acción en el. Sí, momento. Sí, es una acción, pero por eso digo, pero la lástima que no la hice. No pensé que íbamos a perder tanta population. Bueno, así como está, el partido va a quedar, para que vamos a ajustar ahora los tracks de nuevo para el próximo partido, así lo guardo bien. Uno, la comida no gastamos dos, nada. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. No, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bueno, estos dos partidos que quedan, estamos con la población demasiado negativa. Porque tenemos 17 de población. Ah, quedan dos partidos todavía, pensé que. Claro, porque ahora saltamos a. Ahora tenemos que ir a Ionian Nebula. A Ionian Head. Ya fuimos. ¿17 de población? Sí. Bueno. Voy a tener que. No, ¿cómo me cagó esto? ¿No? O sea, si hubiese sabido lo gastaba en algún momento. Bueno, ahí como estamos, chicos. Ahora que voy a guardar el partido. Para, estoy viendo. Ah, voy a. Tengo que ir a buscar un token. Che, pará, pero las naves Silo no quedan ahí, porque saltamos. ¿Eh? Ah, sí, todo esto va al. Acá. Pará, estas tres que están acá se van, porque. Sí, esas tres se van. Uy, la concha ahora es más chiquita. Cuando apretás el 1 se ordenan. El 1, el 2 y el 3. Ah. Ya, en el juego normal, estos Heavy Rider que aparecen acá están más al pedo, no van a llegar nunca. Ah, tiene para la vuelta. No van a llegar nunca, pero siempre tiene que existir la posibilidad de que ocurra. Bueno. Hasta ahora, en lo que va del juego, salvo los turnos que hicimos en New Caprica, que fueron 10, hicimos 2 partidos y fueron 53 turnos. Irrelevante la información, pero bueno. Sí, te iba a decir eso, bueno o malo, no tengo la puta idea. Es una estadística del tiempo que tardamos en cada partida. Sí, no sé, gracias por decirlo, no sé. A ver, sin cerrar el juego... hace 3 horas que estamos jugando esta partida. No es tanto. No. ¿No? Yo no, estoy diciendo cuánto está dando. Ah, para que viene la temporada 3. O sea que puede entrar el Fatadama. Sí. Bueno, voy a poner save. De hecho, Fatadama es ahora. No, no eso, puede entrar el Fatadama. ¿No murió Lee? No. Lo jugamos con Lee. Hasta ahora. No, era el almirante. Pero de hecho Fat Adama podría haber entrado en esta, porque Fat Adama es el tiempo que se pone Lee gordo porque están en New Caprica. Claro, sí. Tendría que haber entrado. Pero es al final de la segunda. Es al final de la segunda. Arranca la tercera gordo y adelgaza después. Sí. Bueno chicos, esto fue todo el partido.
Claro, pero cuando está todo lo de New Caprica, termina la segunda temporada, termina que arrancan en, que se quedan en New Caprica, no me acuerdo el orden. Sí, llegan ahí. Está bien. Bien, en, el último capítulo, en el último capítulo te muestran que ellos están en arriba. Claro, claro. Creo, y él está gordo. Creo está que todo, ahí también está gordo. Está re bien hecho como está gordo el chavo. De acá tenemos que sacar a Caín. Caín se fue. Ya no está más como aliado. Che, ¿el Chief murió o algo porque está acá? No, porque estaba roto el hangar, por eso no apareció. Ah. Cara también se fue. Cara atrás, sí. Listo. Bueno, esta es la situación en la que estamos, chicos. Pará, este no puede estar. Paso acá, se cayó abajo todo lo que estaba acá, me parece. No, lo saqué yo, lo guardé. Ah, lo pusiste en una bolsita. Este Witty tampoco tiene que estar acá. Lo saqué recién del... Por ahora, o sea, lo descartamos. Bueno, se va este, por eso. No. Tiene que ir. Ah, sí, no va a aparecer nunca. ¿Está jugando él como médico? No aparece nunca. ¿Qué carta es ese? ¿Qué es eso? Listo. Sí, esta cara también se tendría que ir, ¿no? Aparece. Ya está. Bueno, salvo de nuevo el juego. Y chicos, me voy a torrar. Bueno. Ah, pará. Bueno, debe ser, después lo vemos. Después hay, por ahí haya que sacar a Bill. A Billy. Ah, porque Billy murió. En algún momento de la vida. No, Billy no murió. Billy siguió toda la serie. Solo, no. Billy muere. No, Billy muere. La terminé de ver hoy. Billy. De hecho, también en un momento hay que sacarla. Muere en la tercera temporada, Billy. Todavía va a seguir en esta. También a sacarla a la negra después en un momento. Pero bueno, en esta todavía está Dami. Sí. Bueno, entonces, listo, gente. Para mí fue un partido bastante tenso y bastante interesante. Sí, estuvo interesante. Yo creo que si o no hubiese destruido ese centurión, perdíamos. Sí, perdíamos ahí. No, es que no, que fíjate que igual que los Heavy Riders que salieron mucho tiempo después. Solo lo estás diciendo para recalcar que perdimos por mi culpa, ¿no? Sí. No. Nadie dijo que fue explícitamente tu culpa. Que lo sea es otra cosa. Haciendo todo re bien y ustedes van y me suicidan. Forro. Pero ojo, pero los Heavy Rider no salieron cuando matamos el Centurión. El primer Heavy Rider para activar salió como 10 turnos después. O sea, teníamos mucho tiempo más para matarlo todavía. Sí, bueno. Yo lo fui viendo eso. Se podría tranquilamente haber revelado ahí en vez de dispararle al centurión. La hizo muy bien. El tema es que la cagué yo cuando decidí ejecutarla justo, pero bueno. Claro. Yo también la habría ejecutado. Vale. Es que era lo más. Nos facilita de ahora más las cosas, porque si no tenías 25 millones de cartas y. Yo tendría que haberme revelado cuando ni bien llegamos a Nueva Caprica. Igual quiero que sepan que fue increíblemente. No hay muchas opciones acá en este. Divertido darle a Roger tantas cartas. Sí, eso sí, obvio. Bien. La verdad, fue bien y no me está pareciendo una mala prueba. Todavía no. Bueno, no viene bien. Una cagada, yo cambié. Lo mío ya va a ser el tercer personaje, tengo que elegir. Todos los partidos elegiste un personaje. Sí. Tuvo que elegir uno diferente. Ahora voy a cambiar. Pero está bien, que era la meta del juego. Sí. Y encima lo bueno que ahora se robaron los dos Cylon. Sí. Lo cual significa que la próxima partida no sabemos quiénes van a ser los dos Cylon. Claro. Yo lo que quería hacer era un token para marcar un token de... ¿Quiénes fueron Cylon? Roger, fuiste Cylon. Sí, yo y yo. Ponele como 4 así. Y siempre es Cylon. O
Sí, yo. Para entonces vos sí eras Cylon desde la partida anterior. Sí. Me salían las primeras dos cartas que me dieron, era eso. Bien. Igual, esto es para marcar cuántas veces fueron Cylon cada dos uno. De Cylon. Eso no sé que puse ahí fue para marcar quiénes fueron Cylon hasta ahora. Nos mantenemos humanos. Me diste dos Personal Goal y un Final Fight. Por ahí se confundió el Final. Capaz se confundió acá. Por ahí que la puedo probar el Final Fight lo tomaste como que era Cylon. Puede ser. Igual con la cantidad de Personal Goals PayPal que te di, te estaba complicando. Sí, menos mal que se igualaron todas. Sí, es más, yo tenía. Ahí me quedó re clavo el Personal Goal. No, termino más con el Personal Goal, boludo. Hay un Personal Goal que me tocó en una de las partidas que jugamos, no de esta campaña, que era: tenés que tener los tres títulos a la vez. Y es como, chupala, de pedo lo hizo Damiana eso. No, yo una vez que me tocó cuando estaba en el dungeon, me tocó eso y lo tuve. Es más, pues justo me salió una crisis que era: el presidente te da la presidencia o va en cana o algo así. Y le dije, por favor, dámela, vos confía en mí, yo después te la devuelvo, no sé qué, le hice todo el verso. O al revés, o yo era presidente y me tenía que dar el almirante, no sé. Chichis, me voy a atorrar. Bueno, vaya. Entonces me dio el cargo ese. Eso para poder bajar los PDF es lo que lo tenés que pagar.
hacer más cosas. Puedo... Básicamente todo esto de que... Es esto de detalle. Antes de meterme en el design, es que son una mierda que no se pueden editar. Armadas de Word. Mira, por ejemplo. Abro, quiero... Cambia así la foto. Sé que se puede porque yo edité un montón de se ve de acá. La foto del flaco tiene este...